Chicos, ¿vieron qué noche hoy? ¿Y el cielo de un color indescriptible? Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Uno, dos, tres, no seas careta. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Maronian had arrived at the... Cuando los realities se repiten una y otra vez. We get to fact the prettiest, we get to fact the prettiest, we get to fact the prettiest, we get to... Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Héctor Rossi. En la Pop 101.5. ¿Qué tal? ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Cómo te llamas? María. María. ¿De dónde sos? Yo soy de Bahía, Bahiana. Ah, bueno. Bienvenida. ¿Pero estás acá en Argentina? Sí, vivo aquí. Ah, bueno. Mira. Bienvenida. Hace mucho tiempo que quiero decir una cosa. ¿Me entiendes? Cuando sí. Vivía, yo no entiendo castellano, portugués. Ajá. ¿Entiende? ¿Entiendo que yo digo? Yo te entiendo perfecto. Si hablas lento, vos me vas a entender a mí y te vamos a entender a vos. Sí, escuta eso. Cuando yo vivía en el campo con mi papá y mi hermana, íbamos a trabajar, ¿sí? Uh-huh. Bueno, y... vamos a trabajar. Y yo de lejos vi mi vecino sentado en un banco de madera, estaba a punto de morir. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, de la cabeza a los pies estaba brotado de gusanos blancos. Estaba a punto de la muerte. Yo lo vi de lejos. Bueno, cuando pasamos, mi papá lo vio. Y dijo, quédense acá ustedes dos, agarró al señor, uh-huh. porque faltaba minuto nada más, sacó una camisa blanca y flotó de la cabeza a los pies al señor, que era nuestro vecino, y dijo, ahora vemos, y fuimos a trabajar. Y mi uh-huh. papá dijo, ustedes vayan adelante, yo tengo que hacer algo, ¿sí? Uh-huh. Y eso fue a la mañana, a las 6 de la mañana. Cuando volvemos a las 5 de la tarde, el señor que estaba para morir, estaba caminando y no tenía absolutamente nada. Dios. Eso, claro, porque ya somos de familia, sí. Y entonces el señor vino, pero era, creo, no, yo me quedé en la del señor, porque he vivido muchas cosas, porque somos ya así, todo de familia, sí. Claro. Y cuando pasamos, venimos a trabajar, el señor llamó a mi papá y dijo que le daría toda la riqueza por salvarle la vida. Y mi papá dijo que no quería nada. Y si él quisiera, donase a los pobres, porque él no necesitaba eso. Pero que, perdóname, perdona que te pregunte, ¿le ofreció una especie de pacto a tu padre? No, toda la riqueza, porque era un millonario. Ah. ¿Entiendes?
y resulta que le hicieron un daño para matar al primo. Entonces mi papá le salvó la vida, y cuando le salvó la vida el primo se murió. Claro. ¿Entendés? Dijo, tu primo te hizo un daño, pero yo te voy a salvar la vida. ¿Sabe qué pasa? Mi papá trabaja en un cementerio, abre tumba, yo bañaba a los muertos, mi primo era médico forense y tenía una casa velatoria, y mi hermana sacaba los oros para devolver a la familia. Ay, Dios, o sea que estaban muy relacionados con todo lo funerario, con la muerte. Claro, estamos todos ahí en mi tierra, chitando, o sea, era todo así. Ya venía mi familia, cuando íbamos al velatorio, mi papá decía, no está muerto. Y le tocaba la mano en el pecho y sobrevivía la gente. ¡Epa! Es muy fuerte lo que estás contando. Claro, ya él tenía un don así, salva. Y mi mamá también, porque yo estaba presente. Dios mío. Con mi marido y mis padres que están muertos, que es la pura verdad. Te lo creo, te lo creo, te lo creo. Che, te agradezco mucho el llamado y te mando un beso gigante. Tu programa es muy bonito. Sí, así que va mucho, mucho adelante y va a ser papá este año de un varón. ¿Yo? Te deseo toda la felicidad. Sí, te deseo toda la felicidad del mundo. Bueno, ¿sí? Te mando un beso. Después te voy a llamar y le voy a decir. Bueno. Besos grandes. Buenas noches. Bueno, así empezamos. Me dijo, es el padre de la puta madre, no quería saber eso. Me dio un poco de miedo esta mujer. ¿No les pasó que les dio como una cosita? ¿O a mí solo? No sé, me dio algo, una cosita. No sé, no sé. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Abrimos el ritual. Esto es La Noche Pop, especial paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi, hoy es jueves 3 de febrero de 2022, desde ahora y hasta las 12 de la noche, juntos y en vivo. Vivimos 4 horas de radio, llenas de historias, historias reales, historias paranormales. Historias místicas, misteriosas, sobrenaturales, milagrosas. Si querés hablar en vivo conmigo ya mismo, recordá que desde ahora dejamos de usar el WhatsApp de La Pop y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Todo el mundo agendando el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Agéndalo. Escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. También podés llamar directamente, llamada telefónica o llamada de WhatsApp al mismo número 11-27-84-1073. Salís al aire en vivo 11-27-84-1073. Pueden enviar un audio por WhatsApp relatando su experiencia, tu experiencia 11-27-84-1073. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Ya se pueden reportar. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola Marco, el taxista full. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Patricia Laiza 32. Hola Héctor. José Luis D'Amico. Rorro dice, me encantó el niño que ayer contaba la historia de las sombras y el payaso. ¡Qué ternura! Jesús Paulino Sánchez, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola Rubén Consolación, Eliana la Brujita, el Colo Carra, en vivo con nosotros. Globalización, que me dice Héctor, me llamaron de Ivope. ¡Ay, qué bueno! Ya sabes que en estos días, a todos les digo, los pueden llamar de Ivope, de la medidora de audiencia. Nos ayudan un montón respondiendo a la encuesta. ¿Te llaman por teléfono o te la mandan por mail? Tenés que responder que sí, que escuchás radio de noche, que de lunes a viernes, de 20 a 24, escuchás Pop Radio 101.5. Que de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, escuchás Pop 101.5, La Noche Paranormal. Acordate, responde la encuesta. Es muy importante. Para los que nos escuchan por internet, estamos en vivo en www.radiopop.fm.
www.radiopop.fm. Ya subimos los videos a Instagram. Videos paranormales. Te metes en el Instagram de la Pop, @popradio1015. Mira el video, dale un like, déjale un comentario. En los comentarios podés arrobar a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. El video ya está en el Instagram de la Pop, @popradio1015. También lo subí a mi Instagram, que es @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Síganme en Instagram. Bienvenida en esta supernoche a ella. Está cubriendo a nuestra compañera, la Mona Carballo, que sigue de vacaciones. Y ahora, durante estos días, los temas paranormales, los temas sobrenaturales, los tiene Noel Padrón. Hola, Héctor. Hola. Hola, paranormales. Buen jueves. ¿Cómo están? Qué lindo volver a conectarnos por acá en la noche paranormal. Con Héctor te acompañamos como siempre hasta la medianoche, escuchando tu historia, la que nos acercás como siempre a través de nuestro WhatsApp paranormal 11-2784-1073. Recuerden que pueden buscarlo a Héctor en sus redes, escribirle a través de @HéctorLocutorOK en Instagram, @HéctorLocutor en Twitter, y nuestro hashtag, si pasas por las redes, es #de20a24popradio. Seguimos en nuestro canal de YouTube. El programa y toda la programación de Pop la pueden escuchar en vivo a través de YouTube, buscándonos como Pop Radio 101.5. Entre tantas historias que te traemos, nos sorprende, o por lo menos a mí particularmente, cuando de pronto terminamos de ver una película y nos enteramos que está basada en una historia real, o incluso con un libro. Terminamos de leerlo y esa historia de horror que nos contó el libro, nos enteramos que ocurrió realmente. Hoy, particularmente más sorprendida aún, porque nos topamos con un clásico del rock de mediados de los 70. Una canción que seguramente vos también conozcas. Casi que no dudo que conozcas la canción de la que vamos a hablar hoy. Una canción que vendió más de 150 millones de copias. Una canción que está basada en un misterioso hotel. Si te cuento que Hotel California, de la banda de Eagles, está envuelta en una leyenda negra, si te digo que ese Hotel California existió de verdad en México, bueno, en un rato te contamos la verdadera historia detrás de la canción Hotel California, de la banda The Eagles. Vos también podés sumar tu experiencia paranormal al 11-2784-1073. Hasta la medianoche. Con Héctor Rossi te acompañamos en la noche paranormal, acá, en Pop 101.5. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Oh. Sí, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Diego, buenas noches, Darío. Hola Darío, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno. Uy, te escucho medio mal. Pará, te vamos a volver a llamar. Dame uno por audio, por favor. Hola, Héctor. Buenas noches. Te habla Adrián. Te quería contar... bueno, trabajé 10 años en Falabella, Florida. Las tres tiendas están sobre la calle Florida. Tres edificios viejos. Y la verdad que la noche era bastante fea. Nos han chiflado, sentíamos gritos. A la mañana, yo hacía siempre el turno tarde, pero de vez en cuando a la mañana... me tocaba hacer la apertura y ver cómo la de limpieza renegaba, porque el del turno de la noche repasaba toda la, más que nada en Florida 3, Florida 665. Como llama, limpiaba todo y al otro día estaba toda la ropa tirada y había huellitas de pies descalzos, de, sé que eran de chicos. Y también me pasó ni bien entré en Falabella, yo al ser de mantenimiento apagaba las luces. La primera vez que apagó las luces en una de las tiendas del tercer piso, empezaron las cajeras a gritar como locas. La nena, me asusté. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Se cayó algún chico o algo? Fui y prendí algunas luces, porque como son halógenas, tardan en prender. Y me dice, por favor, mantenimiento, nunca más apagues las luces porque nos aparece una nena. Son cosas de querer o reventar. Pero la verdad, he visto filmaciones también. La verdad, fueron 10 años muy lindos de trabajo, pero a la noche se sufría bastante. Saludos. Gracias. De hecho, ayer o antes de ayer nos contaban también historias de ese local, ¿eh? A ver, Darío, si te tengo ahora en vivo. Hola, Héctor. ¿Me sí, ahora te escucho perfecto. ¿Cómo andas, loco? Un par de ruidos raros. Bien. Bueno, te contaba que soy policía de la provincia hace 20 años. Uh-huh. Trabajé mucho tiempo en Avellaneda. Y bueno, al iniciar la carrera uno no tiene un peso y se mete a hacer adicionales, cubre, servicio. Y me tocó hacer el cementerio de Avellaneda a la noche, que el turno de 23 a 07, que nadie lo quería agarrar. Uh-huh. Y bueno, raro que nadie lo quiera agarrar. Y después, bueno, con el tiempo me di cuenta. Jamás a mí puntualmente me pasó nada. Nosotros en un momento estábamos con un civil que era... Bueno, che, te perdí de nuevo. ¿Estás ahí, Darío? ¿Darío? Che, qué raro, ¿no? Como si no... Como lo que hablamos siempre. Como si hubiera algunas energías que no quieren que se cuenten historias. ¿Darío, estás? Yo te escucho. Bueno, se me perdió el final. Te entendí hasta que nadie quería tomar el turno de 23 a 7. Bueno, y lo tomaste. ¿Y qué pasó? Nadie quería... Tomé de 23 a 7, entonces bueno, yo lo agarré porque era muy buena plata. Estábamos con un... A mí puntualmente no me había nunca pasado nada, estuve 5 años a la noche. Y estábamos siempre, me cambiaban los compañeros municipales que eran civiles que nos acompañaban. Y yo no sabía por qué se iban. Yo tranquilamente, nunca me pasó nada. Y teníamos una perra en la garita que nos acompañaba con las recorridas. O sea, el ella atrás de nosotros. En uno de los pasillos, una noche, fea, oscura, fría, venía la perra atrás mío y se agacha, como que llora. Yo la miro y digo, la pisé. Cuando la vuelvo a ver, veo que la perra, la voy a tocar, sale corriendo para atrás, asustadísima. ¿Me escuchás hasta ahí? Sí, hasta ahí te escucho perfecto. Yo tenía una linterna, por lo general nunca se prenden las linternas porque si hay alguien que va a robar bronce o hacer maldades y apunta a la luz. Pero la linterna la tenemos. Cuando la alumbro para adelante, veo una señora, ya lo cuento y se me pone la piel de gallina. Una señora peinado para atrás, bien tirante, sí. Cuello blanco, negra. Todo vestida de negro, ¿viste? Y no me parecía que estaba como flotando. Epa. En el medio de la encrucijada de los pasillos, ya a 20 metros. Y no sabía qué hacer, me quedé parado. La señora gira, en el momento que gira hacia la derecha de ella, desaparece. Dios. No fui para ese pasillo, me volví para la garita adelante.
Y vos sabés lo que pasa, cuando uno camina para adelante, una vez que mira para atrás asustado, se asusta hasta que llega. Claro. No sé por qué nos pasa eso. La perra abajo del escritorio llorando. Yo digo, no puede ser lo que dice. Para mí, una señora que se quedó, porque las personas mayores suelen perder la noción del tiempo. Y es muy peligroso quedarse en el cementerio porque quedan fosas abiertas. Claro, te puedo, cualquier sí, cosa le puede pasar. Alguien se puede caer y no te encuentra. Entonces volví, me paré en ese encrucijada del pasillo, miré a los cuatro costados, apagué la luz y nada, che. Voy caminando hacia donde giró la persona y la encontré en una fotito. Argentina, no sé cuánto, se llamaba, tenía un nombre, un apellido medio italiano, falleció en 1936. Estaba ahí la fotito, en ese nicho que hacía, se ve que hacía años que no se abría. No me hizo nada, repito, claro, pero la vi. Pero la viste deambulando por ahí en la noche. No, flotando, estaba justo delante mío, estaba, no te puedo explicar. No me miró nunca, la cabeza medio agachada y giró. Después, al otro día, habían robado en la otra sección, yo no escuché, bronce, saca mucho bronce, ¿viste? Sí. Y habían robado justo para la otra sección y eran 4 o 5. Yo lo interpreto como que quizás ella se puso ahí como para que no siga caminando para allá, porque quizás me los cruzaba en la oscuridad de la noche, un solo policía. Para mí que fue como que vos me cuidás, yo te cuido, algo así, ¿me entendés? Fue como, no sigas, volvete. Claro. Yo lo tomé así. Después nunca más me pasó nada, a mí no se me movían las rejas, no me tiraban piedras como a otros, a mí jamás nada, nunca nada, salvo eso. Pero el perro lo sintió y yo lo vi, obviamente no lo comenté porque... Claro. Sí. Bueno, pero para todos los que hablan de cementerios como un mito, lo de las historias de fantasmas, nada que ver, o sea, esto es real. Sí, es real. Y te cuento algo más de los cementerios. Cuando uno se para en el portón del lado de afuera, en la época del año que sea, vos mirás y el cementerio es oscuro. Lo ves oscuro. Vos atravesás el portón, hacés 10 metros... Es claro, no sé por qué se ve de afuera su oscuridad. Podría ser el reflejo de los mármoles, no sé. Pero es muy claro el cementerio de noche. Che, muy te claro. Quiero agradecer tu testimonio. Te mando un gran abrazo. Otro para vos, gracias. Gracias por contar. Gracias. Contale a todos tus compañeros que estamos en vivo en Pop. En eso estoy. Gracias, un abrazo. Chao. Bueno, historias de cementerios. Así empezamos en la nochecita del jueves 3 de febrero del 2022. Para hablar en vivo conmigo, escribí la palabra vivo, 2 puntos. Ponele un título a tu historia y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. La palabra vivo, 2 puntos, el título de tu historia. Al 11-27-84-1073. Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Matías. Muy buena la radio, hace poquito pero estoy siguiendo. Mira, te cuento muchísimas historias que tengo yo, bueno, de chico y de adolescente, ¿no? Bueno, chicos, te cuento una cortita. Estábamos con mi papá viendo la televisión, así teníamos un cochecito de juguete. Y estábamos viendo la tele y estaba apagado y se siente solo. Y empieza a dar vuelta, a vuelta, a vuelta. Bueno, eso pasó cuando era chico. Después de adolescente, me pasó cuando estaba en la secundaria un episodio que no le encuentro explicación. Me levantaba todas las noches a las 3 y media de la mañana en invierno y veía todo claro, como si fueran a las 8 y media, 9 de la mañana, ¿viste? Cuando está nublado. Así veía, tal cual. Me levantaba a poner a tomar agua al baño y veía todo claro. Y obviamente después me iba de vuelta a dormir y cuando me levantaba para ir a la escuela a las 6 de la mañana y estaba oscuro. Muy bien la radio. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp.
al 11-2784-1073. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariela. ¿Qué tal, Mariela? Bienvenida. ¿Cómo te va? Muchas gracias, muchas gracias. Hace muy poquito los empecé a escuchar con mis hijos Mateo y Vito. ¿Cómo? Y tengo una historia paranormal. Para, ¿cómo nos descubriste? Y porque somos fanáticos de La Negra Bernacchi. Ajá. Y estaban comentando sobre su programa y bueno, viste que los chicos escuchan cosas paranormales y enseguida, a pesar que les da miedo, quieren saber y bueno, nos enganchamos. Y qué yo bueno. Pensé que estaba a la medianoche y cuando escuché que era a las 8 de la noche dije, ah, buenísimo, así que ahora los estamos escuchando todos los días. Qué bueno, che, te reagradezco y le agradezco a La Negra también, que siempre tira buena onda, sí. Una genia, sí, una sí. Genia. Bueno, te escuchamos tu historia. Bueno, mi historia pasó hace exactamente 12 años. Yo estaba embarazada de mi primer hijo, de Mateo, y hacía más o menos un año que había fallecido mi papá, con el cual yo, la verdad, que no había tenido muy buena relación en vida. Y él se había muerto y yo creo que nos quedaron un montón de cosas por decirnos. Y bueno, recuerdo que mi papá usaba un perfume muy fuerte, horrible. O sea, como la relación entre él y yo era tan mala, todo me parecía mal, inclusive el perfume. Y bueno, estábamos con mi pareja, con mi marido, y en el umbral de una puerta se sentía el perfume de mi papá. Yo lo sentía, ¿no? En ningún momento le comenté a él ni le dije nada. Era cuestión de pasar por ese umbral y que se sintiera justo ahí abajo del umbral. O sea, vos pasabas para el otro lado de la habitación y no estaba, o retrocedías y tampoco. Y así estuvo ese perfume persistente como 4 o 5 días. Yo buscaba cosas de mi viejo, ya habíamos limpiado todo porque como iba a nacer el bebé, la que había sido la habitación de mi papá la necesitábamos para hacer el cuarto. Entonces no había nada de mi papá, no había ropa, absolutamente nada. Yo no había quedado nada de mi viejo. Y yo digo, yo me debo estar volviendo loca por el tema del embarazo. ¿Serán las hormonas que me está haciendo mal que yo siento el olor de mi viejo? Bueno, la cuestión que en el cuartito donde yo estaba planchándome la ropa para irme a trabajar, era uno de los cuartos que estaba dividido por ese umbral donde se sentía el olor. Y estaba planchando, yo no te puedo explicar, o sea, no existe no sé cómo se llama esa sensación, yo empecé a sentir ese perfume fuerte, 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 era cada vez peor. Y sentí la presencia de mi viejo ahí al lado mío, era como un calor y yo no lo veía, pero yo lo sentía a él parado al lado mío. Y entonces le hablé, yo en ese momento la verdad es que me conmoví, pero no sabía qué hacer y le dije, no me dio miedo, le dije, viejo, yo no sé si vos estás acá, si me ves o no me ves, yo siento que estás acá, estoy sintiendo tu perfume. Hace días que lo siento y vos te moriste y no nos pudimos despedir y lo único que tuvimos fue una muy mala relación. Yo no sé si vos me ves, si vos no me estás viendo, yo estoy embarazada de 7 meses, estoy esperando un hijo varón, se va a llamar Mateo, estoy viviendo acá en casa, estamos arreglando la casa con mi pareja. Y también te quiero decir que bueno, nos faltaron un montón de charlas, ahí me pongo mal, y que... lo que pasó entre nosotros yo no me lo voy a olvidar, me lo voy a acordar más, siempre me voy a acordar de vos y de mí con una relación, los pocos momentos que estuvimos buenos, yo lo voy a tener siempre presente, te prometo que nunca me voy a acordar de las cosas malas que vivimos y te pido perdón por lo que nos fue, te perdono por lo que nos fue y te doy gracias por la vida, te doy gracias por todo. Y si lo que necesitas es despedirte de mí, ya está. Yo te abrazo acá, no te veo, no sé dónde estás, pero te abrazo con el alma y te despido. Y andate por el camino de la luz y yo siempre te voy a recordar con amor. Bueno, yo terminé, se me hacía tarde, yo terminé de planchar la ropa, me cambié y me fui a trabajar. Cuando vuelvo a trabajar, el perfume no se sentía más, el aroma. Y entonces pasaba yo por el umbral y pasaba y no se sentía. Y bueno, yo había estado así una semana y no le había comentado nada a mi pareja. Cuando él llega de trabajar y le digo, mira, te tengo que comentar algo, vos vas a creer que yo estoy loca. Y me dice, sí, ya sé, allá en el umbral de aquella puerta sentías el perfume de tu papá. Y le digo, ¿vos también lo sentías?
Sí, me dice, yo lo sentí y no te quise decir nada porque... para que no te pongas mal, porque yo me volví a loco buscando cosas de tu viejo, pero ya no hay nada cosas acá de tu papá. Así que esa fue mi historia paranormal. Creo que mi papá se vino a despedir ese día y bueno, fue un momento muy especial y cada vez que lo recuerdo es como que revivo un poco esa sensación. Gracias por tu sensibilidad en contar esta historia. Te mando un beso grande. Bueno, gracias por el espacio. Gracias, chau. Estamos en vivo, son historias reales. Algunas son terroríficas y otras son milagrosas. En el programa de hoy hay historia central retro. Suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de Bajo la Luz de la Luna, en primera persona. Crecí en Oberá, Misiones, y provengo de una familia de campo muy trabajadora. Lo que quisiera narrar tiene que ver con un grupo de personas en especial, los Vera. Conocí a aquella familia a través de Mirna y Leopoldo Vera, dos hermanitos con los que compartía la escuela rural, que eran los más pequeños de ellos. Sus padres no los dejaban ir a catequesis y eran los únicos en el pueblo que cerraban la puerta cuando pasaban las procesiones de los patronos de Oberá a bendecir las casas. San Antonio de Padua, los 13 de junio, y de la Virgen de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Mirna y Leopoldo conocían cada recoveco del monte y sabían todas las leyendas del lugar. Por eso, era un placer andar con ellos y ser su amigo, aunque no todos los padres dejaban andar con ellos a sus hijos. Una frase que una vez dijo al verlos el ruso Carmona, el almacenero del barrio, me quedó grabada y lo ejemplifica. «Mirá, ahí van los sin bautizo. Hacé una señal de la cruz cuando pasen porque tienen el alma negra». Mis padres no tenían problemas, conocían a los Vera desde hacía muchísimos años. La gente del pueblo, que era mala, ignorante o las dos cosas, decía que andaban en tratos con San la Muerte o el Mandinga. Cada tanto, Ernesto, el padre de los chicos, se iba de la casa por varios días. Lo solían contratar para vigilar haciendas de té o yerba mate, pero las malas lenguas decían que en realidad hacía brujería. Yo jamás vi algo malo en ellos. Su casita era muy humilde como para hacer tratos con entidades del más allá. Yo tenía permiso para abrir la verja sin permiso. Siempre me saltaban sus tres perros negros, que me recibían a lengüetazos. Los últimos días de los Vera en Oberá fueron ásperos. El padre debía ausentarse durante un fin de semana cuidando de una hacienda de té y la madre estaría en Posadas viendo a una hermana mayor, así que los hermanitos quedaron a cargo del abuelo. A la hora de esas siestas infernales de Misiones, cuando hace un calor de mil demonios, estábamos en el patio de los Vera, comiendo mandarinas con Mirna y Leopoldo. Escuchamos ruidos en la puerta y fuimos a ver qué pasaba, porque nunca ocurría nada en el barrio en aquellos finales de los 80. Pero nada más, era un tipo en un carro que le ofrecía unas damajuanas de vino al abuelo. Tuvimos que llevar al patio trasero a los perros, que le ladraban al del carro como locos. Cuando la tarde caía, fuimos a ver al abuelo y nos reímos de lo lindo, porque se había mamado y dormido en su sillón. Mientras roncaba con una damajuana de tinto en el regazo, decidimos salir a ver caer el sol en una laguna cercana que los Vera conocían muy bien. Al llegar allí, oímos voces cerca del lago. Nos escondimos para ver mejor. Eran tres tipos afilando machetes. Uno de ellos era el supuesto vendedor de vino. «Sí, el viejo duerme, pero tiene unos perros que asustan más que el bombero. Sería mejor buscar otros, pero don Augusto Toledo quiere a los sin bautizo», dijo. Al oír eso nos asustamos. Yo retrocedí y me tropecé. Nos oyeron y se nos vinieron al humo. «Mira, Rolo, son los sin bautizo y otro gurí», dijo el que le había llevado la damajuana al abuelo. Nos ataron y echaron de costado en los asientos de atrás de un auto. Partimos rumbo a quién sabe dónde. Nuestros gritos y llantos fueron en vano. No había nadie alrededor. Cuando el auto paró,
Había caído la noche y creímos haber llegado a destino, pero no fue así. ¿Qué es eso? ¡Písalo, Rolo, písalo! ¿Qué haces? Dijo el tipo del carro de damajuanas. Oímos unos rugidos terribles de un animal que debía ser enorme. Pronto eso saltó y pasó caminando por encima del capó y el techo, y bajó pisando el baúl. Se escuchaba cómo se hundía la chapa profundamente. Eso pasó junto a la ventanilla trasera y alcancé a ver que era negro y enorme. Se oyeron más rugidos y gritos de dolor de estos hijos de puta y el animal. Bueno, es fuerte la historia, perdón la mala palabra, es fuerte la historia, es una historia real y esto fue un adelanto. ¡Ah, sí! ¡Héctor! ¡Va, Nieri! ¡Me la dejaste ahí, loco! ¡Recaliente quedé! Bueno. ¡Dale, Héctor! ¡Me la dejaste picando! Quédense con nosotros en un rato la historia completa, numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Señoras y señores, comenzó el ritual. Estamos completamente en vivo. Hasta las 12 de la noche con vos. Paul McCartney compartió en su libro un fragmento de una historia real. Hablando de Eleanor Rigby. Esta ancianita con la que me llevaba muy bien, dijo Paul. Descubrí que vivía por su cuenta, así que iba y hablábamos, lo cual es un poco loco si pensás que yo era un joven de Liverpool. Después me ofrecía salir y hacerle las compras. Me daba su lista, le traía las cosas para después sentarnos en la cocina. Todavía recuerdo vívidamente la cocina porque tenía una pequeña radio de cristal. Así que iba a visitarla y escuchaba sus historias que enriquecían mi alma e influenciaban las canciones que después escribiría. Hay una tumba de una tal Eleanor Rigby en el cementerio en Walton, Liverpool, en el que McCartney y John Lennon pasaron mucho tiempo juntos. Se cree que no fue más que una coincidencia, que no tenía nada que ver con el nombre de la canción. No recuerdo ver la tumba allí, pero supongo que podría haberlo registrado subliminalmente, dijo Paul McCartney. Eleanor Rigby, en Pop 101.5, bienvenido. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi. En la Pop 101.5. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Héctor? Bien, ¿quién habla? Soy Javi, ¿te acordás que te llamé ayer? Sí, decime, Javi. Tengo otra palabra, que mi sobrino la vivió antes de ayer. A ver, ¿qué te pasó? Tiene 13 años. Uh-huh. Resulta que era de día. La otra vez fue hasta el fondo, fue a buscar no sé qué cosa, y vi una persona con una túnica blanca. Uh-huh. ¿Viste? Mi hijo falleció hace 5 años. ¿Tu viejo? Mi viejo, mi papá. Ajá. Él vio a la persona con la túnica blanca. La vio. Y lo pasó, lo traspasó. Uh-huh. Después, cuando él se venía para acá, se quiso levantar, como si lo venía siguiendo. Sí. Y mi sobrino vino corriendo a decirnos a nosotros. Digo, ¿en serio viste eso? Después va mi hermano a decir la verdad. Y resulta que mi hermano también la vio. Uh-huh. A mi viejo con la túnica blanca. Qué bárbaro, che. Lo vieron merodeando ahí en la casa. Sí, porque mi viejo falleció acá de cáncer. Ajá. Y yo intenté revivirlo. ¿Viste? ¿Cómo intentaste? Sí, porque estaban los médicos y todo, y entre los médicos y yo le hacíamos respiración con las manos. Uh-huh. Para que volviera en sí. Y los médicos me dijeron, ya no hay solución. Lo velamos y todo, y la otra vez fui al cementerio, que está en el cementerio de Santa Mónica de Merlo. Uh-huh. Y no encontraba la tumba. ¿No encontrabas la tumba de tu papá? Yo no encontraba la tumba de mi papá.
y cosa que vi como un alma blanca en el cementerio y me dice, hijo, acá estoy, en el lugar de siempre, en el sector D. Sí. Y voy a la tumba y estaba limpita la tumba. O sea, viste, podía estar haciendo COVID y todo, no se podía abrir. Claro, claro. Y la tumba estaba limpita y con llena de flores. Alguien la había estado manteniendo, qué raro, ¿no? Sí, eso es raro. Qué bárbaro. Bueno, gracias, Javi, por contarnos tus relatos. Sí, ahora lo estamos escuchando en la red, están buenísimos, ¿verdad? Te mando un abrazo, loco. Dale, gracias. Gracias, chau, chau. 11-27-84-1073. Si querés salir al aire, ya lo sabés. La palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala por WhatsApp al WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Hola, buenas noches, Héctor. Mi nombre es Brenda, soy de Montegrande. Todas las noches escucho tu radio, muy buena. Bueno, paso a contarte que hace muchos años yo vivía soñando con que peleo contra cosas inhumanas, cosas que son inimaginables. A todo esto yo siempre peleo con un rosario enroscado en la mano izquierda, tipo lo uso pulsera. Hace una semana volví a soñar algo así, cosa que no venía soñando, estaba todo muy tranquilo. Soñaba que peleaba con algo y con esa misma mano izquierda la puse sobre su cabeza. Y yo rezaba, decía el Padre Nuestro, en un idioma que no entendía. Cuando terminé de hacer eso, que a lo que yo estaba tocando, es como que se hizo chiquitito, se quemó, se hizo brea, y lo guardo en un frasco. Aparece gente de atrás y me decían sacerdotisa. Bueno, quería comentarte eso, así que nada. Que tengas buenas noches y muy buena radio. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola, buenas noches, soy Javier de Merlo y una vez estaba laburando en seguridad en Coto de Abasto y una vez me tocó estar en el estacionamiento y uno de seguridad me dice, nunca vayas al segundo nivel de subsuelo. Le digo, ¿por qué? Porque hay una monja. Yo le digo, callate, que hay una monja. Bajo al segundo nivel porque había escuchado ruidos y apareció una monja corriendo. Y yo le digo, y salí corriendo mal. Y yo le dije, che, che, es verdad, hay una monja. Me acerqué y al rato la monja no estaba más. Historia, esta creo que la escuché ya, ¿no? Ayer hablé en vivo con él. 11-27-84-1073. En Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Damla Scorpia, buenas noches. Mi mejor amigo Héctor te extrañaba desde Zona Sur. Quilmes presente. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Mari, tú. Se suman en vivo Miriam Arcerito. Todos conectados en Twitter. Numeral de 20 a 24 Pop Radio, Dani Yacusa, Max y Ariel, escuchando desde José León Suárez, Partido General San Martín, provincia de Buenos Aires. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Che, lo que les vengo recomendando, si les gusta la locución, la radio, si les gustaría tener un podcast o empezar a estudiar locución conmigo, voy a dictar un nuevo curso de locución online por Zoom. Los sábados. Comenzamos el sábado 19 de febrero. Atención, 19 de febrero. Si te vas a presentar a rendir el examen de ingreso. Bueno, hay mil opciones. Si querés sumarte a este curso, es por Zoom desde cualquier lugar de la República Argentina y desde cualquier lugar del mundo. Porque es por Zoom. Desde la compu o desde el teléfono podés cursar. Mándame un WhatsApp ahora al número que te voy a dar. 11-7897-9611. Agendate el WhatsApp del curso de locución para preguntar, para más data. Más 549-11-7897-9611. 11-7897-9611.
Mándame ahora un mensajito, Héctor, quiero data del curso, te respondo por ahí. 11-7897-9611. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿te molesta Omar? Sí, Omar, bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo ya, bueno, en una oportunidad ya había contado una historia mía. Te dije que fui una de las pocas personas que peleó con el diablo, no sé si te acordarás. Sí, me acuerdo. Bueno, tenía una historia más para contar de cuando yo era vigilador. Yo ahora soy taxista, ¿viste? Te comento, esta es la historia de del edificio Maple, no sé si lo ubicás en su patio 664. Sí, sí. Fue declarado Monumento Histórico Nacional. Bueno, el tema ahí es lo siguiente. Hace muchos años eso era una carpintería cuando se inició todo eso. Y los dueños eran unos japoneses. Y resulta que, bueno, tenían una hija única. Entonces, dio la casualidad que la chica se pone de novio, se casan. Entonces, toda la parte de adentro, de la planta baja, que ahora es todo, ponen cuadros, no sé qué cosa es, todo eso era balcones, que era todo al aire libre. Entonces, se hace una fiesta, orquestas, todo en vivo, ¿viste? Bueno, y eso era, estaba como, digamos, una especie de primer piso, y en el fondo había un ascensor. Entonces, bueno, lo que está bien, estaban todos bailando, qué sé yo, va a bailar la novia con el novio, a la mala casualidad de que le hace dar una vuelta, la chica se pisa el vestido, se cae por el balcón y se mata. La única hija. Bueno, vos imaginate que el hombre, padre y madre, quedaron destruidos. Entonces, ellos siguieron adelante, viste, con el tiempo, bueno, fueron una oportunidad a buscarlo a él, a la florería, qué sé yo, y no contestaba, entonces cuando fueron se había ahorcado en el hueco del ascensor del fondo. ¿Viste? Entonces, el tema pasa por lo siguiente. Nosotros haciendo ahora, hay unos cuantos pisos y unas cuantas empresas ahí, nosotros estábamos abajo, y todas las noches se escuchaba, o sea, veía a ella pasarla por arriba de los balcones, o sea, los balcones está todo cerrado, pero vos veías pasar algo blanco, como con un vestido de novia, se escuchaban las orquestas que tocaban música, y si no te llamaban por tu nombre, entonces vos contestabas varias veces, me pasó a los vigiladores también de ahí, que te llamaban y no sabías qué, te llamaban de la cocina, se escuchaban los cubiertos, se escuchaban todo, ¿viste? Así que esa es la historia del edificio Maple. Gracias por compartirla, che, te mando un gran abrazo. Un abrazo para vos, querido. Gracias, loco, un abrazo grande. Historias verdaderas, completa la tanda y seguimos. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Chili, chili, boom, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Seguro que sí. Alguna vez lo compartí en mis redes sociales, voy a volver a hacerlo, me comprometo a compartirlo de nuevo. Muchas gracias y un gran, gran abrazo para todos. Soy Miriam de Yaselina. Por favor, trabajadores de las morgues, llamen y cuenten las experiencias que tienen, que son imperdibles. Queremos saber. Besos. WhatsApp 11-2784-1073. Hola, ¿qué tal, Radio? Buenas noches. Mi nombre es Ale. Tengo una consulta a todos los oyentes. Si alguno tiene algún número, algún contacto donde les puedo hacer unas consultas, porque vengo con una mala racha. Las cosas eléctricas de mi casa, o sea, me compro un parlante, se me rompe. Me compro un microondas, se me rompe. Todo lo que es eléctrico se rompe. Bueno, ahora empezó con el tema del agua. Quiero saber si es algo normal o se debe a algo. Buenísima la radio. Espero alguna respuesta. Gracias. Saludos, Héctor Noé. Saludos, loquito. Gracias por estar con nosotros. La palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia al 11-27-84-1073. O mandás un audio al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Hoy va a estar Carmen Peña en vivo. Hoy hacemos el duplex con México. Hay buenas historias, quédense con nosotros. También pueden enviar su audio o pueden llamar directamente
llamada telefónica o llamada de WhatsApp 11-27-84-1073. Hoy hay historia central, pero para calentar el ambiente, ¿vamos al pasado? ¿2014? ¿Vamos con una de las retro? Historia retro en la noche paranormal. Esta es la historia de La Torre del Fantasma, un misterio de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad llena de misterios, leyendas y fantasmas. Uno de los más conocidos, o no, habita en el barrio de La Boca. Le dicen el fantasma de la torre. La Boca es uno de los barrios más visitados por el turismo, las calles coloridas y el estadio de fútbol. La Torre de la Boca es un edificio que fue conocido por una particular leyenda que todavía hoy perdura. En la avenida principal se puede ver el viejo y misterioso edificio. Está en la intersección de la avenida Almirante Brown y las calles Wenceslao Villafañe y Benito Pérez Galdós. Se encuentra esta casona con aspecto de castillo, cuya torre nos recuerda a una ficha gigante de ajedrez. La historia comienza en 1910, cuando en la ciudad de Buenos Aires vivía María Luisa Aubert Arnaud, una joven estanciera que habitaba este palacete. Los que la conocían dicen que era muy ambiciosa. Disfrutaba realizando acciones que permitieran incrementar su fortuna. Un día, un hombre le ofreció comprar un terreno en La Boca. Ella accedió. El objetivo era construir una vivienda colectiva y comenzar a desarrollar un negocio inmobiliario. Una vez comprado el terreno, contrató a un arquitecto catalán llamado Guillermo Álvarez. Una vez terminado el edificio, la mujer quedó tan satisfecha que decidió irse a vivir ahí. Después de varios años, la señora Aubert abandonó el edificio en silencio. Según los vecinos, se empezaron a escuchar gritos de sustos que partían de la mujer o de sus sirvientes. En el último piso vivía Clementina, una pintora que armó su atelier en ese lugar. Ella pasaba gran parte del día ahí. Por las tardes, tenía la costumbre de salir a tomar un café en el bar de enfrente. La bella joven, además de pintora, estudiaba historia del arte. Un día, una periodista llamada Eleonora quiso hacerle un reportaje y ella gustosa la invitó a conocer el ambiente. Clementina y Eleonora subieron al atelier. Ahí le mostró algunas obras que estaba terminando. Días más tarde, comenzaron a suceder hechos misteriosos. Gritos escuchados por los vecinos. Y finalmente, Clementina se arrojó al vacío muriendo de golpe. Todos en el barrio quedaron sorprendidos porque nada hacía pensar que ella pudiera tomar esa decisión. Pero el misterio no termina ahí. Cuando Eleonora recibe las fotografías que había mandado a revelar, se encuentra con una sorpresa. Uno de los cuadros estaba rodeado por tres duendes. ¡Surprise! Tres duendes reales. Mientras hablaban, Eleonora con Aubert, ella le preguntó si creía en los duendes, a lo que respondió negativamente. En ese momento le comienza a narrar una vieja leyenda de Cataluña que cuenta que en los bosques de los Pirineos viven los follets, unos pequeños duendes que siempre duermen en los hongos. Los duendes son muy colaboradores, salvo cuando se alteran, y ahí se ponen muy traviesos. Cuenta la leyenda que mientras Aubert vivía en la casona, los duendes la ayudaban hasta que uno quiso propasarse con una sirvienta. Ante la mala reacción de ella, el duende se convirtió en una verdadera pesadilla, poniendo en peligro la vida de todos los que habitaban el lugar. Por esa razón, Aubert decidió irse de la casona sin dar demasiadas explicaciones por temor a ser tomada por loca. Aubert habló y dijo en primera persona que mientras vivía con los duendes, estos personajes la verdad que colaboraban muchísimo con nosotros, pero un día uno de ellos quiso propasarse con una sirvienta y cuando uno de los mucamos tomó de él y lo arrojó a la pared para apartarla de ella,
El duende se enfureció. La casa comenzó a ser un infierno. No solo vivía desordenada, los muebles se caían, las patas de las sillas, las mesas aparecían rotas, volaban los cuchillos, se incrustaban contra la pared. Era muy peligroso vivir ahí. Por eso me deshice del edificio. No quiero volver. No quiero volver nunca más. La leyenda dice que Clementina se arrojó al vacío después de haber visto a los duendes. Una leyenda más macabra cuenta que los duendes se enojaron tanto que la empujaron arrojándola al vacío. Pero la realidad, aún hoy, en la Torre del Fantasma, es que los vecinos dicen escuchar gritos. Los que viven hoy ahí aseguran haber visto a los duendes. El testimonio actual habla de muchos taxistas que aseguran no animarse a parar en esa esquina y menos de noche, relatando cómo ven por su espejo retrovisor a Clementina en el asiento trasero, con la cara abierta de par en par y su cráneo partido. O cómo sus relojes se tildan en el número 666. O cómo sus radios se van de sintonía y se escuchan gritos. Los duendes son traviesos, dicen. Hay que tener cuidado. Nadie, desde el momento en que esta historia ocurrió, se animó a estar parado más de 30 minutos en esa esquina, mirando fijamente la Torre del Fantasma. Todos aseguran que algo extraño puede pasar. La historia no termina acá. Hace 9 años, un colegio secundario de la ciudad de Buenos Aires decidió emprender una especie de excursión por los lugares misteriosos de Buenos Aires. Pidiendo autorización, lograron que el curso completo subiera a la Torre del Fantasma. Y a partir de ahí, los sucesos paranormales no pararon de ocurrir. Varios alumnos relataron la misma secuencia en las noches posteriores a haber visitado la Torre del Fantasma. En primera persona contaron cómo, en medio de la noche, mientras dormían, abrieron los ojos y vieron algo. Una mujer gateando en 4 patas. Que se acercaba hacia su cama. Que se acercaba lentamente gateando, emitiendo un quejido desgarrador. Los alumnos no podían moverse. Todos quedaban paralizados en su cama y veían cómo esta mujer empezaba a trepar por la esquina de la cama y se les subía encima. Tan cerca se les ponía que les mostraba su cara, destrozada, putrefacta, y lo que intentaba era robarle su alma, porque estaba cumpliendo el castigo del suicida, quedarse preso en su cuerpo podrido, y que solo podía salir de ahí tomando el cuerpo de otra persona. Y el final de esta historia es desgarrador. En un bar cercano a la Torre del Fantasma, que por cuestiones legales no voy a decir cuál es, varios mozos relataron haber visto a una mujer joven de menos de 40 años que frecuenta ese lugar por las noches y que les aseguró al oído que ella es Clementina. Que ella ya tomó otro cuerpo y que va a tener una segunda oportunidad viviendo hasta los 80 años. Dicen que los duendes existen y que pueden materializarse en cualquier momento. Por ejemplo, ahora, mientras escuchás atento esto, mientras nos escuchás con atención, tal vez detrás tuyo hay uno de esos duendes mirando y escuchando, porque dicen los que saben que al nombrar la palabra duende, ellos se materializan. Thank you.
noche escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. Hola gente, bueno, les cuento mi historia. Yo era muy pequeño, tenía unos 9, 10 años y teníamos una pileta de lona que me pasaba los veranos ahí y mi hermano se hacía pis en la cama, con lo cual mi mamá lavaba el colchón de espuma en esa pileta y lo tiraba cuando ya estaba el agua sucia y no tuve mejor idea que querer pasar por debajo de ese colchón para salir del otro lado, cosa que obviamente pesa muchísimo el colchón y mi vieja me vio. Y como pudo sacó el colchón para un costado y me sacó a flote porque si no iba a morir ahogado debajo del colchón. WhatsApp 11-2784-1073. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Te habla Oscar, de Liniers. Hola Oscar, bienvenido, te escuchamos. Sí. Mirá, yo soy dueño de un velatorio. Ajá. Casualmente, y bueno, ahí se encajonan los cuerpos y se llevan para velar, ¿no? Uh-huh. Y hace muchos años que tenemos el lugar. Y en el fondo había un departamento donde vivían mis viejos. Bueno, fallece primero mi viejo. Uh-huh. Y después de 3 años, antes de ser el tercer año, estaba mi mamá en el fondo, porque tenía el departamento. Separado del velatorio había un patio y atrás estaba el departamento, no estaba pegado al velatorio. Bueno, ¿qué pasa? Yo tenía un perro Doberman, tenía a mi hermana que vivía ahí, después se fue a España, y mi vieja. En un momento siente mi vieja, hasta el perro ladra, ¡ay Dios! Y bueno, esas palabras lo estremecieron, el perro empezó a ladrar, se subió arriba a la mesa del patio. Y mi vieja muy tranquila salió al patio y le dijo, sí, hay un Dios grande y todopoderoso, así que vos tenés que ir al lugar donde perteneces, este no es tu lugar. Te puedo asegurar que dice que le agarró un escalofrío, sintió como si le caía una lluvia helada a mi vieja. Dios. Y ahí se terminó. Y ya tengo otra secuencia más, una vez bajando del tercer piso, por las escaleras, al bajar, las escaleras siento como si fuera un manotazo en la nuca, como el viento que te van a agarrar. Bueno, te puedo asegurar que bajé las escaleras como si fuera el correcaminos. Dios mío. Y después, si tengo miles de historias. Sí. Y después pasó otra cosa terrible. Mi vieja, mi señora, muchas veces me ayudaba con la limpieza del lugar. Ella estaba arriba, yo a veces estaba en la oficina llenando los papeles. Y una vez estaba limpiando ella una cafetería en el primer piso y yo estaba abajo y siento que vuelan sillones, sillas. Digo, ¿qué pasa? Está mi señora sola arriba. Entonces subo y le digo, Vivi, ¿qué estás haciendo? Nada, me dice, estoy en la cocina limpiando unos pocillitos de café. ¿Pero no estuviste corriendo sillas y sillas? No, nada. Y bueno, es una infinidad de cosas que me han sucedido. Y como los escucho siempre, quería contar lo que habíamos vivido. No es que me lo contaron, lo vivimos. Che, gracias. ¿Y cómo nos descubriste a nosotros? Por escuchar la pop. Escucha siempre pop. Mi viejo. Sí, mi hijo es fanático de la pop y yo lo sigo a él. Qué buena onda. Bueno, ¿cómo se llama tu hijo? Sebastián. Sebastián Maximiliano Bello. Sí. Un abrazo para él también. Che, te mando un abrazo a vos. Gracias por escucharnos. Igualmente. Gracias. Historias de casas velatorias. Estamos en vivo. La palabra vivo, 2 puntos. El título de tu historia al WhatsApp paranormal 11-2784-1073. Héctor, ¿cómo te va? Me llamo Natalia, soy de Merlo. Te escucho desde que empezás y la verdad en esta vida es creer o reventar. Te cuento, cuando tenía 17 años sentía que me destapaban y que querían abusar de mí. Me susurraban al oído, pero no se entendía. Me levantaba, iba a la cocina y veía una sombra grande. Un día me pasó. Tuve que salir corriendo de casa. Desde ese día que le hice frente, nunca más me molestó. Héctor, soy Matías y esto me pasó hace mucho antes de casarme con mi mujer actual. Una noche me quedo a dormir en su casa, vivía con sus padres, me preparan en el comedor para dormir, ahí tenían una computadora. Toda la noche las teclas de la computadora se marcaban solas.
Una noche se enciende la máquina, las teclas empiezan a marcar, y tuve la curiosidad de ver qué cosa se escribía. Se escribía un nombre, Omar, una y otra vez. Omar era el nombre de mi padre, que se había suicidado hacía 20 años. Nunca supe si era él el espíritu que me rodeaba, o si algún espíritu me escribió eso para que lo recordara. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Mi nombre es Leo. Hola, Leo, bienvenido, te escuchamos. ¿Para qué voy a parar? Te vengo manejando. Sí, por favor. Mira, primero te quiero comentar de que yo no soy muy adepto a lo de paranormal. Uh-huh. O sea, no creo, ¿me entendés? O sea, está todo bien, pero hay veces que no creo. Ajá. Pero lo que me pasó, fui a una quinta en Parque Leluar, muy grande, nunca fui a un lugar tan grande. La casa tenía 12 habitaciones, cada habitación tenía 2 baños. La verdad que muy grande. El parque de afuera tenía cancha de vóley, cancha de fútbol, tenía pileta, y al costado de la pileta estaba la cocina con un lugar donde era un recreo para poder jugar al pool, esas cosas. Estaba el horno de barro, todo, que estábamos ahí, y arriba había una escalera que subía ahí como una habitación, que con mi señora dijimos, bueno, vamos a subir, porque era como para ver todo el parque. Más que nada porque decían que ahí cerca estaba la casa de Moria Kazan, entonces, viste, como decía, bueno, por ahí de ahí arriba la vemos, viste. Subimos con mi señor arriba a una habitación que estaba completamente vacía. Estábamos mirando por la ventana para afuera, la cancha y todo, y de repente, te puedo asegurar, Héctor, que a los dos sentimos un escalofrío que nos congeló. ¿Viste cuando levantás los hombros? Sí. Que encoges el cuello y todo. Los dos nos miramos, estábamos congelados, no sabíamos qué había pasado. Agarramos y le dije, vamos a bajar. Encima era una escalerita caracol horrible para bajar, no sabés lo que nos costó bajar. Cuando bajamos, apenas bajamos, es como que pasó todo. Bueno, quedó así. Al rato se lo cuento a la señora del lugar. La señora, bueno, se enojó, insultó, todo. Bueno, nosotros no sabíamos. Supuestamente dice que ahí arriba no se puede subir porque la sobrina del hombre se suicidó. Uh-huh. Y como que quedó, viste, eso ahí, dice, y no pueden poner nada. Ahora te digo, me pasó, no creo, pero te cuento lo que me pasó, viste, eso. Dios, gracias. Así por compartirlo, bueno. Che, un escuchame, abrazo. Sí. Algo cortito, rápido. Hace 3 meses falleció mi mamá, lamentablemente. Sí. Uh-huh. Y bueno, yo vendo aparte de unos productos por internet, y hay una de las chicas que vendo, que no sé quién, o sea, conozco porque le vendo las cosas, pero no tengo afinidad con los clientes. Me preguntó a las 2 semanas, dice, ¿vos crees en los sueños? Y le digo, sí, le digo, no sé, ¿qué pasó? Bueno, me contó que había soñado con mi mamá falleció de cáncer, muy mal. Y me contó de que ella le pidió que le haga masajes en los lugares donde mi mamá le dolía. Era verdad, que nadie lo sabía. Y que mi mamá se levantó, la miró y dijo, decile a mi hijo de que estoy bien. Así que bueno. Qué bárbaro, es ¿eh? Algo que también me quedó. Qué bueno, bárbaro. Héctor, un abrazo. Gracias, y saludo a toda la gente. Gracias, un saludo para vos. Bueno, habrá que empezar a creer, ¿no? Porque le están pasando cosas muy fuertes como para decir que no cree. Fuertes, ¿no? Che, me voy a meter en mi Instagram, en @HéctorLocutorOK. Ah, primero déjame mandarle un saludo a Sergito de Mi Gusto. Estamos comiendo empanadas de vacío y provolone, pollo de champiñón, panceta, ciruela. Son empanadas paranormales. Búscalo en Instagram, @MiGustoAr. Son empanadas reales. Sergio, un abrazo. Gracias. Bueno, se meten en mi Instagram, @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK, tengo la tilde azul verificada, ahí me podés escribir ahora. Jessica Vanessa Gómez, ¿cómo te va, Héctor? ¿Todo bien? Estamos con mi hijo Kalel, escuchando la radio, es tu fan. ¿Le mandas un saludo? Un saludo para Kael, un besito. @HéctorLocutorOK, Héctor Crack, siempre presente, no te dejé de escuchar ni desde Puerto Rico. Ya estoy en casa de nuevo, parece que ya te conozco. Fuiste y sos mi cable a tierra en el exterior y aquí muchas gracias por eso, sigo presente. Gracias, Franquito. @HéctorLocutorOK, Cristian Larrea está presente en mi Instagram.
Antonio Alberto, Jesús Soria. ¿Qué dice Jesús? Manda audio. A ver, Jesús querido. Víctor, genio, capo total. Te escuchamos todas las noches acá en familia. Excelente. Ailén, Shutiel, Jesús y Natalia. Bueno, chiquis, les mando un beso. Cuéntenle a todo el mundo que estamos en Pop a la Noche. @ Héctor Locutor OK. ¿Quién más se mete en vivo en mi Instagram? Hola Héctor, Sofi de Quilmes, escuchándote sola en casa, aunque me muera de miedo después. Saludos a todos. Sofía Pando, hola Agus. Hola Héctor, te escucho desde 2016, sos enorme, loco. Saludos de San Isidro. Saludos Agus, beso. @ Héctor Locutor OK. Estoy en mi Instagram. ¿Están ahí ustedes? Javier Urquiza. Cristian, me manda una historia. Hola Héctor, mi nombre es Cristian. Mi historia transcurre en 2019 cuando viajé a Polonia. Un día fui como turista al campo de concentración de Auschwitz. Hay lugares del campo donde se siente un ambiente de mucha tristeza. Una tristeza tan grande que solo se asemeja a cuando perdés un ser querido. Después, cuando nos tocó llegar a la cámara de gas, a lo lejos vi una nena de entre 8 y 10 años con una vestimenta antigua. Me miraba justo a mí. El resto de las personas no se percataban de su presencia. Era como si no la vieran. Después esa nena comenzó a caminar cerca de unos árboles. A medida que se acercaba, comenzó a desaparecer. Hola Héctor, soy el Tino de Montegrande. Escuchándote, te dejé video en el cementerio. Dice, míralo, bueno, pues lo busco. @ Héctor Locutor OK. Saludos para Gigi que nos está escuchando. Fede Ibarra Molina. Héctor, mandame un audio. Buenas noches, sos excelente. Bueno, @ Héctor Locutor OK, saludos, capo, gracias por escuchar. @ Héctor Locutor OK, estoy en Instagram. Héctor, soy Ariel de Punta Alta, Buenos Aires. Esta es mi historia. Hace 4 años, a la noche, 2 de la mañana, estaba durmiendo y cuando abro los ojos, en ese instante, se ve clarito que entra por la puerta de mi cuarto una nena, corriendo hacia mí, como queriéndome atacar. Estaba vestida con un vestido blanco, con pelo largo negro. Tendría 4 o 5 años. Nunca supe qué fue. Esta es mi historia, dice Ariel Colemil. @ Héctor Locutor OK. Se meten en mi Instagram. Hola Héctor, gracias por acompañarnos todas las noches. Somos de Merlo, Nancy y Lucía. Besos. Rubén Vera. Manda fotos. Hola Héctor, ¿cómo te va? Desde Montegrande, Vera Rubén. Te paso historias para la noche, dale. Hola Héctor, buenas noches, acá te escuchamos desde Varela. Muy bueno tu programa. De paso, te dejo la foto de nuestro auto fúnebre, al cual lo bauticé Última Vuelta. Saludos, querido. Te cuento también que hago esculturas en metal reciclado. Ah, la pelotita. Rodrigo. Hola Héctor, ¿cómo te va? Yo te escucho desde que se me cambió la radio por sí sola. Desde ahí te sigo. Soy Brisa de Virrey del Pino. Besos, Brisa. Hola Héctor, te escuchamos desde Ituzaingó. Mándame un audio diciéndome que estudie para los finales, dice Joa González. Joa, estudia para los finales que vas a reprobar. Y pasale a todo el mundo, por favor, que escuche la Pop de lunes a viernes de 20 a 24. @ Héctor Locutor OK, los leo en mi Instagram. Héctor, te escucho hace poco, está excelente el programa, mándame saludos, dice Juanma. Dice Ana Eugenia Rojas, manda audio, ¿qué dice? A ver. Hola Héctor, soy Ana de Parque Patricios, espero que pase mi audio. Y la verdad que es muy bueno tu programa, te escucho desde el 2014, ya la edad de mi nena, 8 años, así que espero que me pases el audio y me mandes un beso, genio. Bueno, besos Ana Eugenia Rojas, @ Héctor Locutor OK. Mi Instagram, Héctor, soy de Resistencia Chaco, quiero dejar saludos para Antonella de Margarita Belén Chaco, que hoy le recomendé el programa. Dice, pasa mi saludo, por favor, para incentivar a la gente de los pueblos. Hola Héctor, soy Nicolás de acá, de Resistencia Chaco. Te escucho como todas las noches. Quería comentarte que me mandé una macana con una aplicación, o sea, la conocía, la Spirit Box, ¿no es cierto? Sí. Jodiendo con eso, bueno, evidentemente abrí un portal, parece, porque... últimamente en mi casa, tormentoso los ruidos que hay. Upa. Puertas que se abren, que se cierran, cosas que desaparecen, se caen. Una cosa de loco. Y otra vez para también darle un consejo a los oyentes que eso no es un juego, ¿no es cierto? No, claro, obvio. Sé de muchas personas que también hicieron lo mismo y... No es joda, y bueno, querido. Qué sé yo, no, que no lo tomen como un juego. Buenísimo el programa, gracias, te sigo loco. Recomendando y muchas gracias.
Gracias, Nikito. Arroba Héctor Locutor OK. Estoy leyéndolos en Instagram. Héctor, soy Anto de Margarita Belén Chaco. Desde hace unos días te empecé a escuchar por la app de La Pop, por recomendación de Nicolás. Está buenísimo el programa, voy a seguir pasándole a más gente. Gracias, Antonella. Hola, Héctor, soy Caro. Te estamos escuchando. Le mandas un beso a los dos Hugos, mi marido y mi hijo, y a mi hija Sofi. La radio está genial. Se hizo realidad lo que tanto pedí, que la radio dure más horas. Bueno... Carolina, te mando un beso a vos, a Sofi y a los Hugos. Pásenle, por favor, el mensaje a todos los contactos de lunes a viernes de 20 a 24 a La Pop. Bien, arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, estoy volviendo de la ceremonia de Iemanjá. Te descubrí. Siempre escucho La Pop de día de Iemanjá. Dice, esto fue de ayer, ¿no? Ahora también lo haré de noche. Ornella Infante. Besos, Ornella. Arroba Héctor Locutor OK. Dice, aquí mis hermanas te oyen, saludos desde La Ferrere, familia Miranda, Héctor, decile a David Miranda, mi hermanito, que no tenga miedo. Voy a mandar un audio en Instagram. Bueno, David Miranda, no tengas miedo, querido. Arroba Héctor Locutor OK, los leo en mi Instagram. Capo, sos muy grosso, soy Bruno de Pilar, tengo mucho para contarte, alguna vez te llamaré, buenísimo el programa. Dice Marcio, hola Héctor, te escuchamos desde La Fe, dice Daniel Juárez. ¿Quién más está en vivo? Héctor, soy chofer de la Metropol, siempre escuchándote hasta las 12. Arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, te estamos escuchando como siempre, nos cagamos de miedo, pero te escuchamos igual. Saludos desde General Roque, Río Negro, mandame saludos a Santi, que es el amor de mi vida. Cristian dice, Héctor, amo la noche paranormal desde Lanús. Somos de Fibra Lema, esta noche turno noche, dice Joaquín Esteban y Nicolás Verazategui presente. Hola Héctor querido, somos Mariano, Marcela y Romina, escuchándote a full desde General Rodríguez, mientras hacemos un asadito. Aguante la noche paranormal. Bueno, para... La próxima vez que hagan un asado me tienen que invitar, no sean garca, le va a caer la llorona, ¿eh? Pasen el mensaje que de lunes a viernes de 20 a 24 estamos en Pop. Arroba Héctor Locutor OK. Explota mi Instagram. Hola Héctor, buenas noches, por fin te encuentro. Soy Marcela, te escucho desde hace mucho tiempo y me gusta mucho lo de terror. Saludos desde Pilar, saludos a La Pop. Héctor, te escucho todos los días, no tengo miedo, me encanta tu programa, dice Teodoro. Teodora. Héctor querido, lo mejor de 20 a 24, una gran compañía, te sigo siempre, Luis de La Fe. Arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, aguante la trasnoche. Te hacemos el aguante de San Miguel con mi compa Cristian. Dice el Indio Matute desde Colectivo en la línea 129 en La Plata. Hay audio. No se escucha una chota. Arroba Héctor Locutor OK. Dice André también presente. Hola Héctor, buenas noches, somos Hernán y Eli. Muy buena la noche Pop, te escuchamos mientras patrullamos el campo en General Rodríguez. Te voy a mandar un audio. Sabri, un beso para vos. No, perdón, Sabri. Sí, Sabri. Hernán y Eli también. Un beso, General Rodríguez. Pásenle, por favor, a todos los contactos. Lunes a viernes, 20 a 24, La Pop. Arroba Héctor Locutor OK. Saludos cuando puedas, te cuento historias, dice Adrián. Dice el Mono Servinio, también está presente. Mándame un audio, loco. De lo que quieras, así me envidian. Dice, soy Dora de Avellaneda, historias increíbles, siempre te escucho, me encanta el programa, gracias por la compañía. Dora, vos sola. Héctor, saludo de todos los camiones de Expreso Ruta 12. Te sigo desde la etapa anterior, me acompañan todas las noches. Fernando Barossi. Héctor, pasa mi audio. Soy Ricardo, pásalo por favor. Arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, soy Mariana. Le podés mandar saludos a mi papá José, que es re fanático. Te escuchamos siempre, compartimos el programa con los conocidos. Bueno... Un saludo para ustedes, chiquitos, para José, que es muy fan. Necesito que le digan a toda la gente que conozcan que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchen La Pop. Arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, con mi pareja Rodrigo los escuchamos todos los días de Valvanera. Héctor querido, soy el maldito, te mando un abrazo gigante desde el oeste. Arroba Héctor Locutor OK. Hola genio, soy Gaby de Bernal. Arroba Héctor Locutor OK. Mariano, manda audio, ¿qué dice? Hola Héctor, estamos acá desde General Rodríguez haciendo un asado espectacular. Rico, la radio, loco. Como siempre, Noche Paranormal. Lo mejor de lo mejor, un gran abrazo y siempre te escuchamos. Muchas gracias. Quiero ese asado, guacho. Farid también, Héctor. Saludos para todos. Arroba Héctor Locutor OK. Aguante Paranormal, Carolina de Bernal. Arroba Héctor Locutor OK. Acá Nahuel. Monte Grande presente. Los leo en mi Instagram, el Tonga. Hola Héctor, Gastón de Quilmes, yendo a trabajar al puerto. Muy bueno el programa, gracias. Ídolo total, temazos. Gracias por la radio, dice Emma. Hola Héctor, soy Alejandro de Merlo. Escuchamos todos los días con mi esposa Analía. Abrazo, Darío Ventura.
también está presente. Hola Héctor, saludos para la fábrica Zika, te escuchamos todas las noches. Hola Héctor, estoy leyendo en Instagram. Somos Emma y Karen, te escuchamos desde Parque Avellaneda mientras paseamos a las perras Lupita y Cleopasta. Todas las noches te escuchamos. Aguante paranormal. Héctor, abrazo desde Tandil, dice Gustavo. Arroba Héctor Locutor, ok. Hola Héctor, ¿cómo te va? Aguante el programa. Darío Valdivieso, dice Diego Córdoba con un audio, adelante. Sí. Hola Héctor, acá Diego de Quilmes. La verdad no sé si alguna vez leíste el mensaje que te mandé al privado, o sea, al Instagram. Si podés leerlos. Lo voy a buscar, loquito. Uy, es re largo. Después lo busco. Héctor, te sigo desde siempre, laburando hasta las 6 de la mañana. Gustavo Miranda. JJ Dávila, abrazos Héctor desde Ecuador, Guayaquil, me encanta el programa. Hola Héctor, buenas noches, muy bueno tu programa, soy camionero. Estoy leyéndolos en arroba Héctor Locutor, ok, sos muy crack, loco. Dice Lautaro, te sigo desde 2015. Hola Héctor, soy Lucas de José Cepaz, manejo una grúa y los escucho todas las noches. Hoy es mi último día porque salgo de vacaciones. Te escucho desde la playa. Héctor, Mercedes, Buenos Aires, presente. Dani Silva, manda foto, arroba Héctor Locutor, ok. Métanse en vivo, arroba Héctor Locutor, ok. Estamos completamente en vivo, quédense con nosotros hasta las 12 de la noche. La noche de Pop es paranormal. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la Pop 101.5. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 1073. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Buenas noches Héctor, mi nombre es Ricardo, soy de Babio, partido de Magdalena. Te voy a contar mi historia, voy a intentar de ser lo más breve posible. Hace varios años atrás, un día decidí ir a jugar a pasear y a jugar al casino en Mar del Plata. Y bueno, salí con mi auto tipo 5 de la mañana. Cuando iba a amanecer, cuando estaba pasando por la ruta 2, por la ciudad de Chascomús, me hace dedo una persona vestida de policía. Bueno, no soy de alzar a nadie, pero en ese momento lo vi con confianza, vestido de uniforme de la policía, el alcé. Bueno, se subió, nos pusimos a charlar. Me dijo que él trabajaba en Mar del Plata, que se iba hasta Mar del Plata. Compramos unas facturas. Bueno, nos fuimos charlando de la vida, ¿no? Cuando llegamos a Mar del Plata, una persona muy agradable, en la entrada de Mar del Plata, donde está la rotonda, un poco más adelante, me dice: Déjame acá, yo vivo acá cerca, no te hagas problema. Bueno, cuando se baja del vehículo, bueno, me dice, al bajarse ya, abre la puerta y me dice: bueno, te deseo mucha suerte en el casino, andate de parte mía a la mesa 1 y decile que vení de parte del cabo Freire. Bueno, y jugale, me dice, a tal número, que vas a ganar. Bueno, me voy al hotel, a la noche me voy al casino y yo me acordaba de esto. Pero bueno, yo digo, nada, me voy a la mesa. Me acerco al chico que estaba en la ruleta, que estaba tirando, y le digo: hola, buenas noches. Yo vengo de parte del cabo Freire, le digo. Bueno, me mira el chico, bueno, me dice: bueno, vos sos conocido de él. Sí, bueno, listo, empiezo a jugar. Y me acerco y le digo, me dijo que te dijera que le juegue a este número. Bueno, aquí empiezo a ganar. Y yo estaba muy contento, emocionado. Digo, bueno, voy a hablar con el chico para ver dónde lo encontraba a esta persona. Si sabía la casa o si al otro día venía a trabajar al casino. Y le digo al chico: che, decime, le dejo una propina a él, y la idea era dejarle al muchacho, al que me dio la suerte, ¿no? Y le digo: decime, el cabo Freire, le digo, ¿dónde vive? Yo lo bajé en la entrada. Entonces me mira el chico y me dice: ¿de dónde lo conocés vos? No, le digo, yo lo conocí hoy a la mañana porque lo alcé pasando Chascomún, un poquito ahí
pasando Chascomú, la ciudad de Chascomú. Entonces me dice, pero ¿cómo? Me dice, y me miraba y me dice, no puede ser, si él falleció hace 3 meses. Entonces ahí se me vino el mundo abajo. Me dice, tuvo un accidente pasando Chascomús, le atropelló un auto. Y bueno, y ahí se me vino el mundo abajo y hasta el día de hoy que no me puedo olvidar de eso. Saludo y me encanta el programa. Saludos, Héctor. Saludos para todos ustedes ahí en la radio. Los escucho todos los días de mi trabajo. 11-27-84-1073. Hola, buenas noches. Soy Andrea de Banfield. Y bueno, de la historia que quiero contar es del año pasado. El año pasado mi hermano se enferma de COVID. Y bueno, se le complicó y lo internaron. Cuando lo internan, bueno, estuvo 3 semanas internado, él sufrió mucho, estaba muy angustiado, estaba aterrorizado el último día cuando lo iban a intubar, tenía mucho miedo, estaba sufriendo mucho. Y bueno, hasta que me llamó para, bueno, prácticamente fue como una despedida. Y bueno, a los 15 días, era su cumple 10 días, ya era su cumpleaños, él fallece. Bueno, fallece la señora de él y a los 10 días era su cumpleaños. Y justo cumple el mismo día que mi hija, cumplían los dos el mismo día, años. Entonces nosotros hicimos una tortita, porque la verdad que no había ánimos para festejar. Y bueno, cuando pusimos las velas, mi hija pone una vela para mi hermano. Bueno, nos pusimos todos alrededor de la mesa, empezamos a cantar el feliz cumpleaños. No lo nombramos a él, ¿no? Solamente dijimos el nombre de mi hija. Y antes de que ella soplara la vela de mi hermano se apaga. Se apaga primero. Y nadie había soplado. Fue bastante extraño eso. Bueno, después pasaron, bueno, todos nos miramos, el video quedó grabado donde se ve que estamos cantando el feliz cumpleaños y la vela se apaga antes de que mi hija se agache a soplar. Bueno, y a soplar su vela. Bueno, y después pasan los meses y yo me estoy mandando audios con mi hermana, con una hermana mía. Y le estaba contando algo que me había pasado acá en mi casa, una pavada era. Y yo, para ver si ella me había entendido bien, si yo me había explicado bien en el mensaje, lo vuelvo a escuchar al mensaje. Entonces, era como una broma, era algo chistoso que me había pasado, no me acuerdo qué era. Y en el final yo me río, pero cuando escucho el audio, en vez de mi risa, estaba la voz de mi hermano que decía la frase que él decía siempre: ¡qué hambre! Así, con ese tono, ¡qué hambre! Entonces yo le mando a mi hermano, le digo, ¿escuchaste el audio? ¿Escuché el audio? ¿Escuché el final? Sí, sí, lo escuché, es la voz de Fernando, me dice. Entonces lo empezamos a escuchar varias veces acá en casa, pero a medida que lo íbamos escuchando se iba perdiendo su voz. Se iba perdiendo hasta que apareció la última vez que lo escuchamos, ya aparecía mi risa, no la voz de él. Y bueno, esas son dos cosas raras que nos pasaron acá en casa. Y bueno, también quiero decir que las cenizas de él las tengo yo, porque antes de entrar para que lo intuben, él había pedido que si le pasaba algo, que lo cremen y las cenizas las pongan con mi papá, que falleció hace 10 años. Y bueno, yo las tengo acá porque como a mi papá este año ya lo vamos a pasar a las urnas, entonces cuando lo pasemos al nicho, cuando lo pasemos ahí, vamos a poner la urna de él. Pero mientras tanto, mi hermano está acá en el placar de mi casa. Bueno, un saludo para todos y después les voy a contar otra historia.
una más. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. Hola, buenas noches, soy Sebastián, acá de la Laguna de Lobos. Estamos escuchando la Radio Pop Paranormal. Y bueno, mi experiencia que tuve hace dos días es que a las 5 de la mañana, antes de irme al trabajo, me asomo por la ventana y veo que pasa una sombra rápido que se refleja atrás de una luz que tengo en el fondo, ¿no? Y atrás de eso sale mi perra a correr algo blanco. Yo pensé que era una pelota, así de reflejo parecía una pelota, y desapareció en la medianera del vecino. Y salgo, y cuando salgo veo, ella tiene una pelota para jugar que estaba al lado de adelante del portón. La pelota estaba ahí, y tengo otra pelota también que pensé que era esa pelota que estaba corriendo, y no, las dos pelotas estaban en su lugar. O sea, la perra estaba jugando con algo blanco redondo que desapareció en el alambrado. Y la verdad que me quedé medio raro, porque yo no soy de ver cosas, pero esta vez sí, vi algo, pero de reflejo, pero parecía algo con, repito, la pelota, pero no era la pelota. Lo googleé y empecé con el tema de los duendes, esas cosas, y me pareció que era un duende blanco. Y justo la luna estaba hermosa y también coincidía con mi signo, yo soy de signo Cáncer, y decía que ese día el tema de los duendes y la buena energía y la protección y todo coincidía con mi signo y con la luna. Así que no sé si es para contar, pero bueno, esa es la experiencia paranormal que tuve. Repito, soy Sebastián de la Laguna de Lobos y este es mi teléfono. Gracias, y la radio está muy buena. Mi familia y yo la seguimos siempre y ya la extrañábamos. En su momento, los viajes que hacíamos siempre acompañados de la radio. Voz en el aire, vos sos protagonista. Hola Héctor, ¿cómo estás? Quería contarte mi historia. Yo siempre te escucho cuando voy manejando porque vivo en el campo, así que tengo un trayecto largo de vuelta a casa. Esta historia tiene que ver con mi mejor amiga. Yo la conocí a ella cuando su madre ya había muerto de cáncer. Nunca la conocí a su mamá. Y después de varios años de amistad, una noche soñé con su mamá, sin haberla conocido, pero tenía como una corporidad celeste. No es la primera vez que sueño con personas muertas y siempre la sueño de la misma manera. Y ella me decía que me pedía que le dijera a mi amiga que estaba muy orgullosa de ella, que estaba haciendo las cosas muy bien. Yo sin entender mucho, al otro día cuando la vi, le cuento esta historia. Ella iba manejando, estacionó, frenó y se largó a llorar porque me dice, vengo preguntándome hace varios días si mamá estaría orgullosa de mí, porque en ese momento ella estaba pasando por muchas transiciones, estaba cambiando de trabajo, y eso fue como una respuesta que su mamá le enviaba. Así que fue muy lindo, fue muy emocionante. Y bueno, y la verdad que no es la primera vez que me pasa seguido por ahí de soñar con gente que ya murió, que tiene algún mensaje, algo para decirme, así que son dentro de todas cosas, sueños lindos, a pesar de la situación. Así que bueno, gracias, muy lindo el programa. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 11-27-84-1073. Hola, ¿qué tal chicos? Soy Miriam de Villa Celina y quería felicitarlos con la historia del camillero uruguayo. Quedé alucinada, fascinada, me encantó. Y lo felicito por atreverse a contar que esa fallecida, que esa muerta, miró a este hombre y le dijo, estás perdido. Estoy segurísima que hay más historias así en las morgues. Y ruego a los que trabajan en las morgues, que aunque no digan sus nombres y menos el apellido, para que no los echen ni nada, pero que cuenten por favor sus experiencias, porque son imperdibles, la verdad. Y queremos saber la verdad de lo que pasa en las morgues y se oculta. Hay más historias. Hola Héctor y a todos los oyentes de la radio. Bueno, yo tengo una historia hace 3 años, una historia bastante triste y extraña a la vez. Bueno, yo soy de Rosario, mi nombre es Gisela.
tuve la desgracia de perder a un compañero de estudio y un amigo en un hecho de inseguridad en Rosario. Bueno, voy con mi marido al velorio, tremendamente triste. Cuando lo resumo, ¿no? Porque es bastante extensa la historia. Cuando volvemos, yo no paraba de llorar porque era una persona muy joven, de 30 y pico de años. Y yo no me podía dormir de la tristeza que tenía. Cuando luego puedo conciliar el sueño, me despierto, miro el reloj del celular, eran las 3 de la mañana. Parece que esa hora tiene algo de particular. Comencé a tener taquicardia, de golpe me desperté como asustada y lo toco a mi esposo que estaba durmiendo al lado mío, no me escucha, y yo solamente miraba para el lado de la puerta del dormitorio porque sentía que alguien venía. Nosotros vivimos solos en un departamento de 2 ambientes, o sea que era imposible, estaba todo cerrado. Cuando mi esposo siente que yo los amarreo, porque yo no podía hablar directamente, estaba con mucha taquicardia, no sabía por qué, se despierta, y cuando se despierta, en la cocina comedor que tenemos, se escucha un estruendo espantoso, de la nada, espantoso. Los dos, o sea, no sabíamos qué hacer, esto es más que real. Yo estaba temblando, no podía, la taquicardia no se me iba y no sabía si rezar o no sabíamos qué hacer. Estábamos, no te voy a mentir, estábamos muy asustados los dos. Y bueno, nos pusimos a rezar un Padre Nuestro, no sé por qué, fue lo que nos salió. Y bueno, después hicimos coraje y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasó en la cocina, porque era un estruendo. Aparte estaba todo cerrado, era imposible que entre viento, que se haya caído algo, era raro pensarlo. Fuimos a la cocina, él tenía la bicicleta con la que va a trabajar apoyada en la pared y yo tenía un cuadro, que era un cuadro de un jarrón en la pared y estaba hecho pedazos en el suelo. Caído arriba de la bicicleta en el suelo, bueno, la cocina era un desastre. Todo caído, todo revuelto. Y bueno, esa fue la experiencia, más allá de triste, muy extraña. Y con el correr de los días, los dos trabajamos. Él está en el área de salud y yo estoy en el área de educación. Y cuando me tenía que ir, me iba a trabajar, él también, tenía mucho miedo de volver, así que lo tenía que esperar a él para entrar los dos juntos porque tenía miedo de estar en mi casa. Después, con el tiempo, me dijeron que le prenda una velita verde, una velita blanca, perdón. Así que estuve varios días prendiéndole una vela blanca. Y bueno, me dijeron por averiguaciones, porque yo no salí del asombro, no entendía qué había pasado. Me dijeron que como tuvo una muerte violenta, le arrebataron la vida, estaba como sin entender dónde estaba y enojado. Entonces, a mí se me ocurrió que como para darle un poco de paz, prenderle una vela blanca y bueno. Después como que todo se tranquilizó, pero yo demoré mucho en recuperarme, más allá de la tristeza que tenía, el susto, porque no te voy a mentir que nos asustamos los dos. Les mando un beso grande. A vos, Héctor, y a la audiencia. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Contadas en primera persona. La noche paranormal. Hace un rato, al principio de La Noche Paranormal, te adelantábamos el tema de hoy jueves. Películas y libros basados en hechos reales. Bueno, hay miles. Pero canciones también. ¿Y qué pasa cuando esa canción se basa en un hecho real, pero de terror? Te mencionábamos, y según seguramente
recuerdes y sepas de qué canción estamos hablando. Es un clásico de rock, un clásico de mediados de los 70, publicada específicamente en 1976. La canción que esconde una leyenda oscura es una canción de la banda The Eagles, una canción que vendió más de 150 millones de copias. La canción que se llama Hotel California. ¿Te acordás? ¿Recordás esta canción? La canción está basada en un hotel que existió realmente, lo aseguraron algunos de los miembros de la banda. Y vamos a meternos directamente en la historia de este hotel, del Hotel California, ahí en México. La leyenda se remonta a mucho tiempo antes de que la canción fuera escrita y hace referencia al fantasma, al espíritu de una mujer. Una mujer que aparecía algunas noches en ese hotel, invitaba a los alojados a tomar copas en el bar y desaparecía repentinamente. La canción Hotel California justamente habla de esa leyenda, de ese Hotel California en México que existió realmente. La canción cuenta cómo el cantante llegó a ese pueblo buscando un lugar de descanso, encontró en ese hotel un paraíso donde una mujer la recibió diciéndole bienvenido al Hotel California, donde siempre tenemos la misma estación. Luego esa canción continúa contando que esta mujer le ofrece una copa de vino y el cantante dice que al ver que no llega, se la reclama al encargado y el encargado, sorprendido, muy sorprendido, le contesta: no hemos tenido a ese espíritu desde 1969. La enigmática letra se analizó muchísimo. Hay foros y foros de fanáticos de The Eagles o fanáticos de estas historias. Y entre las varias versiones acerca de Hotel California, de esta canción, algunos apuntan a rituales satánicos. Otras versiones hablan sobre que esta canción se refiere a estar atrapado en el purgatorio. Y hay otra versión que afirma que la letra de Hotel California es simplemente una metáfora sobre las adicciones a las drogas. El cantante de esta banda, de The Eagles, dice que la letra describe la creación del título como un hotel de lujo donde podés pagar la cuenta en cualquier momento, pero nunca podés salir. Es una alegoría sobre la codicia, dice el cantante de esta banda. Una canción sobre el sueño americano, sobre la codicia en la industria de la música a finales de los 70. Pero más allá de esta versión oficial, los seguidores de las teorías de la conspiración encontraron muchos indicios para apoyar la idea del satanismo en el tema de The Eagles Hotel California. Para empezar, el título para esta gente aludiría a la dirección en la que el Papa, el llamado Papa Negro, fundó la iglesia satánica, porque esta era en California Avenues, en San Francisco.
Por otro lado, también hay una foto en la parte interior del disco donde aparece el grupo. Y detrás, asomado en una ventana, se ve a un personaje un tanto tenebroso, calvo, con una barba que muchos identifican o dicen que hace referencia al anticristo. Incluso existe una teoría que afirma que Hotel California existe todavía y es un manicomio donde los huéspedes están atrapados y no pueden salir, o incluso que se trata de un hospital de rehabilitación. Hoy te contamos la leyenda satánica detrás de este clásico del rock. Mediados de los 70, Hotel California, de The Eagles. Las teorías satánicas detrás de este gran clásico del rock. Contanos tu historia a nuestro WhatsApp paranormal 11-2784-1073. Hasta la medianoche te acompañamos con Héctor Rossi acá en Pop 101.5. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. Gracias, Noé querida. Para seguir palpitando la historia central de hoy, yo les propongo subir el volumen de Pops Radio 101.5. Esta es una historia central. Random. Esta es la historia real de La Soga al Cuello, en primera persona. Esta historia que voy a relatarles ocurrió a mediados de 1981, cuando yo tenía 9 años. Soy hijo único y mi madre falleció en mi parto. Por lo tanto, solo la tuve en fotos. No tengo recuerdo de ella. Siempre estuvo viva en los relatos y vivencias que me contaba mi papá. Mi padre, un hombre con mirada triste, a quien varias noches encontré desvelado, a oscuras, llorando, sentado en la silla de la cocina, mirando por la ventana que daba a la calle Subiría, mientras se fumaba un Le Mans. Les cuento todo con lujo de detalles, porque mientras lo recuerdo, lo revivo. En 1981, mi papá recibió otro golpe de la vida. Un llamado telefónico en medio de la madrugada le informaba que sus padres, mis abuelos, habían sido encontrados muertos, suicidados. Algo muy extraño que solo comprendí con los años y con la experiencia que tuve. Mi abuela estaba muy enferma y ya tenía demencia senil. Ella siempre decía, y eso lo recuerdo también como si fuese hoy, que a ella no la dejaran cagarse encima, que le pegaran un tiro, haciendo referencia al deterioro cognitivo que sufren los pacientes de Alzheimer, donde ya no controlan esfínteres. De hecho, mi abuela ya tenía síntomas, como olvidos recurrentes o palabras que no recordaba. Bien al extremo, como toda polaca, se quitó la vida, poniéndose la soga al cuello. La historia policial reconstruyó la escena del crimen. Mi abuela se suicidó ahorcándose en el patio. Una viga de acero cruzaba el toldo de chapa, viga que sirvió para que ella solita revoleara la soga, se anudara al cuello y empujara la silla hacia adelante para pender como un muñeco y morir a los pocos minutos, asfixiada y con el cuello roto, producto de las vértebras que se destrozaron por el peso. Mi abuelo, al llegar a la casa, la vio muerta e inmediatamente fue a buscar el arma, ya que había sido militar y tenía portación, y no dudó ni un segundo en volarse la cabeza. Literalmente, encontraron su cuerpo desparramado a los pies de mi abuela. La cabeza de mi abuelo era una masa de carne y sangre estallada contra la pared. Los investigadores encontraron luego huellas y marcas en los tobillos de mi abuela, lo que les hizo asegurarle a mi papá que mi abuelo se pegó el tiro con la mano derecha mientras que abrazaba con su brazo izquierdo las piernas ya muertas de mi abuela.
una escena de película de terror. El terror real vino después, cuando mi papá heredó la casa y propuso que nos mudáramos ahí. De más está decir que yo en ese momento, con 9 años, no conocía todos estos detalles, que supe mucho después. La historia que mi papá me había contado era que los abuelos se habían ido de viaje y no volverían por un largo tiempo. Ni siquiera sabía que estaban muertos, y menos en esa circunstancia. Las primeras noches fueron raras, frías. Había una especie de tensa calma. Siendo un chico, yo sabía que algo malo había pasado ahí. No sé cómo explicarles, pero tenía esa certeza. Recuerdo la madrugada que me desperté sobresaltado. Yo dormía boca abajo y sentía como unas gotas espesas y frías caían en mi nuca. De hecho, me toqué con los dedos y olí la podredumbre más asquerosa de mi vida. Me di vuelta casi en cámara lenta y cuando quedé boca arriba, una de esas gotas cayó adentro de mi boca, dándome arcadas que casi me llevan al vómito. Me corrí a un costado y encendí el velador para ver la imagen que aún hoy me atormenta por las noches. El cuerpo colgante de mi abuela, con los ojos abiertos y su mandíbula desencajada, se movía como un péndulo gigante y de su boca caían esos gotones espesos de saliva y sangre podrida que habían entrado en mi boca. Cuando de repente la viga de madera del techo de mi cuarto cedió y el cuerpo de mi abuela cayó sobre mí con tanta fuerza que, aunque puse las manos, me fracturó ambas muñecas. El grito de dolor que pegué se debe haber escuchado a 10 cuadras a la redonda, porque no solo vino mi padre, sino que mientras me llamaban en ambulancia al hospital, varios vecinos estaban en pijama, mirando desde la vereda. Efectivamente, tuve fractura en ambas muñecas, pero claro que no había rastros del cuerpo de mi abuela ni de esas gotas de saliva podrida. Yo le conté a mi padre lo que había visto, y recuerden que para ese entonces yo no conocía realmente lo que había pasado, así que mi padre solo se puso a llorar y llamó a un cura. El sacerdote bendijo la casa y le dijo a papá que las almas de mis abuelos habían quedado atrapadas ahí. Claro, esto lo supe mucho después. Al volver a la casa, mi papá decidió que yo durmiera con él en la otra habitación. También de madrugada, me despertaba bastante seguido. El sonido de un arma rompía el silencio de la habitación. Se escuchaba como cargaban un revólver y lo gatillaban alrededor de la cama. Cuando las pupilas se me adaptaron a la oscuridad, pude ver la figura de un hombre con uniforme que se acercaba a mi papá y le apuntaba a la cabeza y gatillaba varias veces sin salir la bala. Les juro que no podía gritar, era como una parálisis de sueño. Eso se repitió muchas noches hasta que una de esas madrugadas, el sonido del gatillo que me despertó lo sentí pegado a mi oído izquierdo. Giré mi cabeza en cámara lenta y lo vi a mi abuelo vestido de militar apuntándome en medio de los ojos, y al gatillar escuché una explosión y vi todo negro. Sentí como me explotaba la cabeza, se los juro, y ahí mi padre me zamarrió varias veces hasta que pude volver a ver. Cuando le relaté todas estas imágenes, mi padre otra vez se puso a llorar y llamó al sacerdote, que esta vez le pidió a mi papá que nos mudáramos urgente de la casa, que algo malo había ahí. Insisto, yo no conocía nada de la verdad sobre la muerte de mis abuelos. Mi papá armó las valijas y me llevó a la casa de un amigo de él, Rubén. En ese momento era el amigo de mi papá. Hoy, Rubén es mi segundo padre, porque la noche en que mi viejo me dejó con Rubén fue la última noche en la que lo vi. Al salir de Avenida Eva Perón e intentar tomar General Paz, un camión con acoplado que perdió por accidente parte de su carga metalúrgica perdió el control e impactó de frente con el Peugeot de mi papá. También supe de grande que mi viejo murió en el acto. Eran muchos golpes juntos. Todo lo supe por Rubén, que me crió hasta mis 22. Cuando yo decidí irme de su casa, Rubén también me contó que con mi papá fueron amigos desde el jardín de infantes, que cuando tenían 17 años, mi papá se había vuelto fanático del juego de la copa y que vivían invocando espíritus, que cuando mi viejo tuvo 25 años, realizó un mal negocio con unos tipos bravos de Mataderos, que le exigían la guita que mi papá había perdido, porque si no, lo iban a boletear, y que según Rubén, mi viejo pactó con entidades a través de la copa para que lo ayudaran. Esa misma semana, mi papá ganó la Lotería Nacional y cobró dinero de hoy, unos 2 millones de pesos. Con ese dinero,
pagó la deuda y pudo comprarle la casa a sus viejos, a mis abuelos. Me contó Rubén que desde ese día, una maldición recayó en toda la gente que amaba a mi papá. Primero mi madre, que murió en el parto cuando yo nací. Después mis abuelos, que producto de vivir en esa casa, tuvieron ese final tan espantoso. Y que según lo que mi papá creía, la próxima víctima de esa maldición sería yo. Por eso mi viejo murió. Porque también Rubén me contó que el accidente en el auto no fue porque el camión perdió la carga, sino porque mi viejo se cruzó de carril, volanteando hacia la izquierda, justo cuando el camión venía a más de 100 kilómetros por hora. Y que además, mi viejo se tiró del lado del acompañante para morir en el acto con el impacto. Mi viejo dio la vida por mí, para cortar la maldición. Una maldición que llegó porque mi viejo pactó con el mal, porque producto de sus deudas, mi viejo tenía la soga al cuello. Esta historia es real. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Soy Javier acá de Villa Crespo. Ya hace 2 años con mi novia, con Ale, estábamos en La Plata, en la casa de mi vieja, y hacía un calor tremendo. Y justo se corta la luz y dijimos, bueno, vamos a la pileta, que teníamos una pileta. Y estábamos mirando el cielo y vemos 6 luces que vienen fuerte, van más despacito hasta que se paran las 6 luces. Y empiezan a subir y a bajar. Y empiezan a desaparecer de a 2. Para un lado, para el otro, y ya después las 6 luces desaparecieron. Nos miramos los dos diciendo, ¿viste lo que acabo de ver, no? Sí. Para nosotros, eso no eran aviones terrícolas. Era algo más. Así que bueno, nada, nos quedamos pensando toda la noche qué eran esas luces. Y bueno, yo calculo que no eran terrestres. Esa fue nuestra experiencia. Saludos a todos. 11 27 84 1073. Hola, ¿qué tal, Héctor? Mi nombre es Caro y yo tengo mi historia de ángeles para contar. Yo ahora estoy de vacaciones acá en Necochea y mi prima es enfermera y ella trabaja en el hospital de acá. Y días anteriores me contó que en el hospital, en la parte de terapia intensiva, como te explico, a ver, hay varios pacientes en una misma sala. Y una mujer vio como a una de las pacientes la rodeaban 4 ángeles. Viene una de las enfermeras a revisar los pacientes y le comenta lo que vio. Y le dice, ¿vos no viste los ángeles que rodeaban a la señora? Y la enfermera le contesta y le dice, no vi nada. Y dice, sí, yo los vi, eran 4. Y brillaban mucho, decía, ¿no? Y la verdad que la enfermera se quedó sin saber qué decir. Y bueno, a la paciente esta que la rodea en Los Ángeles, dicen que a las 3 horas fallece. Así que la verdad que cuando ella a mí me contó esto, yo me quedé helada porque la verdad que no lo podía creer. Una más. Hola, buenas noches. Yo quería contar la historia que pasé acá en mi casa. Que pasan muchas cosas raras en mi casa. Siempre hay cosas espantosas. Como que sentís que hay alguien atrás tuyo, se mueven las cosas, se escuchan muchos ruidos, hay muchas cosas raras que no describiría saber lo que es. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 11 27 84 1073. Hola, Héctor, te quería contar, hace mucho yo tenía unos amigos que eran pareja y yo era amiga, muy amiga de los dos. Bueno, resulta que a mi amiga le da neumonía y muere. Mi amigo queda muy mal, obviamente. Con el paso del tiempo, él se alejó de todos y pasados los años, él lo vuelvo a encontrar. Yo no lo molestaba porque él estaba haciendo el duelo. Y bueno, me cuenta que ya está mejor, bueno, nos ponemos en contacto y empezamos a salir. Bueno, y un día estábamos hablando de ella
y me comenta que tanto a él como a la familia de ella se le aparecía, se manifestaba en diferentes ocasiones, se movían cosas, se caían cosas, y a él una vez le apareció como una nube negra. Bueno, entonces yo le digo, mirá, no hablemos tanto de ella porque no hay que hablar de los muertos, así medio como joda, le dije. Y esa misma noche, bueno, yo me voy a mi casa y a la noche siento que me tiran de los talones. Lo sentí real, me levanté de la cama, me miré los pies, nada, pero después me comentaban que cuando sentís eso es que el espíritu se quiere meter en tu cuerpo, como que te está molestando. Así que bueno, te dejo esta historia que me pasó. Hay más historias. Hola Héctor, soy Fernanda de Longchamps y te quería contar que hace 2 días atrás estábamos desayunando con mi marido y había viento, y al lado de la ventana yo tengo una biblioteca que en la parte de arriba tiene varios cuadros. Te digo lo de había viento porque tratamos de buscarle la explicación científica, a la cual no la encontramos. La ventana estaba abierta y mi marido, un ratito antes de que suceda lo que te voy a contar, estaba hablando de mi abuela que falleció hace 4 o 5 años. Uno de los cuadros, el del medio, no se cayó de la estantería, voló fácil 2 metros. Voló el cuadro grande y uno chiquito, y el resto de los cuadros no se movieron. Pensamos primero que era el viento, pero no tenía lógica, porque era el cuadro como que más alejado estaba de, o sea, había uno adelante que si fue el viento tendría que haberlo movido, y no se movió, solamente voló ese cuadro. Una más, dale. Hola, mi nombre es Sabrina, soy de Claypole y estoy escuchando la radio con mi hermano. Quería contarte que estaba una anécdota. Cuando yo tenía 8 años más o menos, había tenido un problema con un abuelo, con el papá de mi padrastro, y a raíz de ese problema mi familia lo dejó de ver, de visitar. A los pocos días fallece de un derrame cerebral. Asistí al velatorio, todo. Al otro día, cuando me voy a dormir a mi pieza, me doy vuelta y se me había aparecido al lado de mi cama. Tus historias en el aire. Hola, buenas noches. Soy Alan Preiss de Igleo y quería contar una historia, unos sucesos que pasaron en mi casa durante 3 meses, hace un año más o menos, un par de meses. Bueno, la cosa era que todas las noches, durante esos 3 meses, a las 3 y cuarto de la mañana en punto, los botones del microondas empezaban a sonar como que los estaban apretando, pasaba el proceso de tiempo que se marcaba y se abría la puerta del microondas automáticamente, pero todo esto sin que nadie lo manejara. O sea, de la nada pasaba eso, y realmente mi familia, tanto como yo, el que lo descubrió fui yo, porque era el que se quedaba despierto hasta esa hora mirando tele, estando en la computadora. Dame una más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter, estoy trabajando en el aeropuerto de Ezeiza y quería contar mi historia, que pasó algo similar al chico este de Berazategui, en el cementerio de Berazategui. Mi padre cuidaba, era sereno en el cementerio de Villegas, localidad de San Justo, partido en La Matanza. Cuidaba atrás, que era atrás del cementerio Villegas, había un vivero y él era sereno ahí. Y en las noches, cuando yo lo acompañaba a mi papá, veía deambular los espíritus por el cementerio, personas que iban caminando, algo muy extraño, cosas que se movían, ruidos a puertas, ruidos a gritos. Eso es algo normal en el cementerio. Y como mi padre me enseñó que hay que tenerle miedo a los vivos más que a los muertos, así que nunca me llamó la atención. Bueno, yo quería compartir eso. Subí el volumen porque hay más historias.
Dicen que en el Carrefour de Warnes, de noche se escuchan ruido, se ven personas. Hola, buenas noches. Soy Luis de San Justo. Y bueno, quería contar mi historia rápidamente. Hace 5 años atrás aproximadamente, con mi novia una tarde vimos una imagen toda blanca, la cual aparentemente parecía una chica con un rodete antiguo, la imagen era como antigua. Se nos fue acercando en cuestión de segundos hasta que le perdimos la vista por el miedo, ¿no? Por la impresión, y hasta que desapareció. Desde que pasó eso, nuestra vida cambió, tanto para ella, pero más que nada como para mí. Tus historias en el aire, manda ya mismo un audio, 11-27-84-1073. Mi historia es que tenía una primita que hablaba con mi tío que había fallecido hace muchos años y ella no lo había conocido, o sea, él, por parte de su espíritu, le contaba a ella que se llamaba Juan y que nada, que era tío de ella, pero ella no lo conocía y era muy bebé cuando falleció y a los 3 años, 4 años que tenía ella lo vio y fue a avisar a nosotros que estaba hablando en la pieza con el tío nuestro que se llamaba Juan y nada, la única que lo veí, que lo vio varias veces fue mi abuela en esa pieza y si no mi papá en otro lado, pero ella no lo conocía. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Después, cuando esta chica terminó de hablar con su abuela, decidieron dejar de jugar porque ella ya había preguntado todo lo que quería y unos días después se fueron de la isla y bueno, volvieron a estudiar, a clases, y al verano siguiente quisieron volver a la isla y el papá, el dueño del chico que tenía la casa en Tigre, les dijo que no porque había habido un incendio en la casa y que no se sabe por qué. O sea, no hubo rastros de que fue intencional ni nada. Era una isla en Tigre, así que todavía no se sabe por qué. Relatos en primera persona, dale. ¿Cómo andan? Hola, Leo Blome. Estoy trabajando con el tema del remis y el otro día llegó una chica acá en la parte de zona norte y iba contando a una de las nenas que iba y dice que la amiga pasaron por un lugar y le dijo, escuchá, se sienten los nenes que están gritando. Y le dice la amiga, no le hagas caso, seguí. No, pero escuchá, vamos a ver quién es. No, seguí, después yo te cuento. Bueno, siguieron. La cosa es que cuando llegan a la casa, una de las chicas que le decía a la amiga, seguí, le dice, sí, siempre se escuchan voces, porque ahí en ese arroyo murieron dos criaturas, dice. Voz en el aire, vos sos protagonista. Hola, soy Fernando. Yo tuve un fantasma en mi casa que lo veía y todo, mi casa era fría. Y hasta que un día lo vimos así de frente, estaba en una de las piezas que tenía yo y se veía una sombra más oscura que con la luz apagada, ¿no? Que la oscuridad. Y un día llamamos a un curandero para que nos saque el espíritu, el fantasma, la persona que había ahí adentro. Y no sabés lo que fue eso. Llamame y te cuento bien. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. Hola Héctor, mi nombre es Ángel. Yo soy taxista acá de Capital. Después de una mudanza, mi mujer de golpe y porrazo me comentó que no me amaba. Empezamos muchos problemas. Ella estuvo a punto de conocer otro hombre. La descubro antes de que pase algo. Después, según ella, con ese hombre nunca más se hablaron, se tomaron mucha bronca. Y hoy hay momentos que mi mujer quiere estar conmigo y por ahí al otro día cambia y me dice que no me ama, que no siente nada por mí. Hashtag de 2024 Pop Radio. Hola, gente, muy buenas noches. Acá quien les habla, Gastón. Estoy con un amigo, Jesús. Hola, muchachos, ¿cómo andan? Bueno, nosotros tenemos una historia terrible, espectacular. Acá se la vamos a contar. Nosotros somos de Gutiérrez, partido de Arzategui. Estábamos muy cerquita del parque Pereira al lado, de Tirabola. Ahí nomás, al lado. Un día, el año pasado, decidimos ir a pasar la fiesta de la primavera al parque. Nos metimos al laberinto, todo re joda, pum, laberinto, para pasarnos con la chica, ¿no? Obvio. ¿Qué pasó? Nos perdimos a la tardecita, tarde-noche. No podíamos salir.
Empezamos a caminar, empezamos a caminar. Se oscurece y ya no se veía nada. No se veía nada. Caminamos, ya después caminábamos con miedo. Ya caminábamos en círculo. Estaba, ya veíamos cosas. Se veían bultos, se movían las ramas, se escuchaban saltos, voces. Oh. Es terrible, el Parque Pereira sentía tiene... que te hablaban al lado de tu oreja. En serio. Es escalofriante, se sentían fríos como que pasaban por al lado tuyo. Así como que te agarraba un paño de frío. Re garrón esa noche. Pero la verdad, nos perdimos ahí adentro y estuvo... Es una aventura muy buena. Muy buena, pero es de terror. Sí. Hay muchos espíritus, muchas almas ahí perdidas. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Héctor, yo tengo una anécdota de mi viejo, que acá en lo que es Libertad, divide Libertad Merlo, hay un cementerio que se llama Santa Mónica. Hay una mujer que estaba vestida de novia, cuando se iba a casar se enteró que el marido la dejó plantada, se tiró bajo un colectivo y a las 12 de la noche en punto pasa el colectivo por ahí y le aparece. 11-27-84-1073. Hola, ¿qué tal, Héctor? Bueno, acá Héctor Carmona, te cuento. Yo nací en Jujuy y, bueno, a mí de muy bebé, de muy chiquito, me seguían los duendes. Mi madre misma, mis padres, me confirmaron. Yo bebé, 1 o 2 meses, dormía en la cama de mis padres y, bueno... Mis padres durmiendo, yo en el medio, y aparecí en la puerta de mi casa, o sea, a la salida de la calle, más o menos 15 a 20 metros de mi casa. Y bueno, después de chiquito, 4 o 5 años, tenía un amigo imaginario que, bueno, salía a jugar, me llevaba, me iba lejos, a otro barrio, a otro lugar. Horas y horas perdido, y bueno, hasta que un vecino me encontraba o alguien se enteraba, mi madre, mi padre me iban a buscar y me retaban porque me iba tan lejos, y yo decía que me iba con mi amigo. Y un día mi madre me dice: no me mientas más, vos no tenés ningún amigo que se llama así. Y le digo, mi madre estaba planchando la ropa de trabajo de mi padre, justo detrás de ella había una ventana que daba al fondo, y yo estaba queriendo llorar porque mi madre me retaba. Y le dije, ahí está mi amigo. Mi mamá se da vuelta y lo ve al duende que estaba atrás de la ventana, con un sombrero ancho, orejas largas. Y mi madre se asustó y, bueno, salió a la calle, digamos al fondo, rompió una botella de vino que tenía de mi padre y salió afuera y no había nada. Una más. Esta es una historia que no es mía, pero es de mi mamá. Me la contó una vez y nunca me olvidé. Cuando ella tenía más o menos 18 años, se fue a una casa enorme que tenían en una isla de Tigre con unos amigos, todos de su edad. Eran más o menos un grupo de 10 chicos. Y una noche se les dio por jugar a la cuija y hacer preguntas. Y una de sus amigas empezó a preguntar por su abuela y hacían preguntas y su abuela contestaba. Hola, Héctor, anoche no lo pude escuchar y hoy se escuchó clarito, como un lamento. No sé, capaz me pareció. Está espectacular el programa, terrible. Hola, buenas noches, soy Fulvia de Loma de Zamora y a mí el audio se me cortó más de 3 veces, no solamente 3 veces. Y fue como extendido el tiempo hasta que volví a repetirse de vuelta. Tardaba como 3 segundos o más de 3 segundos para volver a conectarse y repetirlo. Héctor, ¿qué tal? Soy de Rosario, pero esta vez no se escuchó esa voz gruesa, porque cuando se me cortó yo estaba en la compu, estaba mirando un juego y escuché una voz gruesa que decía: se divierten, se divierten, se divierten. Y vuelvo a... miro al celular y la app empezó como a cerrarse y abrirse del celular. Me pareció medio raro, cerré, la volví a abrir, y cuando la vuelvo a abrir, le pongo play
sale la voz de vuelta esa gruesa diciendo se divierten, tres veces. Y se repetía una y otra vez, cada 4 segundos, 3 segundos, se volvía a repetir la misma voz. Y reinicié el celular, lo volví a... Una vez que se reinició, volví a abrir la aplicación y ahí arrancó normal, pero me perdí toda esa parte. Y ahora en el audio este que vos pusiste se escucha como si fuese una voz gruesa, como haciendo un tipo de sonido. Eso es lo que yo escucho. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Si querés, yo soy policía de la provincia, me llamo Darío. Si querés, te cuento una historia que estaba haciendo adicionales. Hola, buenas noches. Somos acá de Mateu y bueno, quiero contar una historia paranormal que me pasó. Estábamos acá un sábado a la noche comiendo pizza y todos reunidos acá en familia, todo tranquilo. En una de esas mi hermano va a sacar la pizza al horno y se queda frenado en la cocina. Y él sale corriendo, se va llorando afuera. Y después cuando nosotros salimos atrás de él, nos cuenta que había visto una mujer toda vestida de blanco parada en la mesita de luz, o sea, al lado de la mesita de luz, y que se quedó dura mirándolo a él, y él se heló hasta que la mina desapareció y ya, y eso. Así que nada, me gustaría que lo pasen en vivo. Gracias, buenas noches. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-2784-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. Una super noche de historias en vivo en este super jueves 3 de febrero del año 2022. Hasta las 12 de la noche paranormal en la Pop 101.5. Para hablar en vivo, la palabra vivo, 2 puntos, ponele un título a tu historia y envíala por WhatsApp a este número 11-2784-1073. En Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Señoras y señores, uno de los momentos más esperados de cada semana es este, en el que nos conectamos con ella en vivo, en dúplex, con historias del más allá, en Radio y TV Mexiquense. Con nosotros, la noche paranormal en Pop 101.5, Carmen Peña, en vivo con nosotros. Hola, Carmen, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, mi querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, espectacular. Acá felices porque además realmente este es un momento muy esperado por la gente cuando charlamos nosotros. ¿Y ustedes están en la víspera de un nuevo aniversario? Cierto, justamente estamos ya así, a unas cuantas horas de empezar a festejar, porque estamos a punto de cumplir 4 años al aire, mi querido amigo, el próximo 5 de febrero. ¡Qué bueno! 4 años de historias del más allá. Bueno, con todo lo que significa, ¿no? La alegría, me imagino también el recuerdo para Rubén, todo lo que ha pasado con el programa. Sí, fíjate que yo creo que este año, justamente de historias del más allá, ha sido uno de los más, te voy a decir, pues de los que ha tenido más retos, obviamente por la partida de mi querido Rubén García Castillo, quien era titular del programa Historias del Más Allá, quien pues fundó 3 programas de este estilo en México muy famosos. Y mi querido amigo, gracias también, obviamente ese momento de tristeza tan fuerte en este año, pero también un momento de mucha alegría en donde la gente nos permitió seguir con ellos. La gente dijo, vamos para adelante porque en memoria de él, en honor de él, esto no puede acabar. Y míranos que hoy seguimos pues con muchas historias del más allá para contar noche a noche, Héctor.
Estamos recontentos nosotros también por ustedes, porque también hemos compartido varias noches paranormales aquí en La Pop, hemos compartido varias trasnoches paranormales cuando estábamos en Bebana, y la verdad que está buenísimo que esto siga, y sobre todo porque ahora la audiencia, en este momento, sube el volumen de la radio y se empiezan a generar estos intercambios donde nos metemos con historias de México, historias de Argentina. Entiendo que allá pasa lo mismo, ¿no? Hasta en la manera y en el tono que tenemos y el acento que usamos para hablar. Sí, sí, no, hombre, pues es muy, muy bien recibido también, mi querido Héctor. Por ahí yo te he compartido algunos mensajes donde te digo, oye, de verdad, a las personas les gusta mucho. Creo que la mezcla de acentos, siempre he pensado que todos los latinoamericanos, híjole, tenemos un acento bien bonito, cada uno en su estilo, ¿no? Cada uno tendrá la manera de hablar, sus palabras, que a lo mejor para ti significan una cosa y para mí otra, completamente diferente, y puede ser hasta una grosería. Entonces, esto está genial, ese intercambio de palabras, pero también de historias que suceden desde México hasta Argentina, por ejemplo, y que no nos dejan de sorprender porque pues nos espantan de la misma manera, Héctor. Claro. Es Carmen Peña y está en vivo con nosotros. Bueno, este momento es un intercambio, una batalla, un ida y vuelta de historias. Antes de meternos de lleno, yo te invito a dejar tus redes sociales, las personales si querés, cómo hacen también para conectarse con el programa, Carmen. Sí, por favor, por favor. Y los quiero invitar especialmente esta noche a que, si ustedes gustan, a mí me encantaría, sería un gran, gran regalo de parte de todos ustedes, que nos pudieran regalar un video, por ejemplo, una historia, en donde feliciten al programa Historias del Más Allá por esos 4 años al aire. Obviamente también, si lo hacen en Twitter, en Facebook, en Instagram, será muy, muy bien recibido. Estaría genial tenerlos a todos ustedes siendo parte también, como ya lo dice mi querido Héctor, con quien compartimos bastantes programas, ¿no? Pues la verdad es que sería muy bonito que ustedes fueran parte de esta fiesta, de esta celebración. Así es que búsquenos como Historias del Más Allá. Esto en Facebook, la página con mayor número de seguidores, ahí es la mera buena, es la oficial. Estaría genial que a través de Messenger nos pudieran dejar este videíto, este audio, y nosotros con todo gusto, de verdad, lo vamos a estar pasando en el programa en vivo del viernes. Y aún así, siempre nos seguimos con los festejos y también lo podrán estar escuchando la siguiente semana. Será genial que nos lo envíen, o también pues algún saludito, ¿no? De manera escrita, será muy bien recibido. A una servidora me pueden encontrar como Carmen Peña, esto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí también me pueden dejar vía mensaje privado estas felicitaciones, si así lo desean, o algún mensajito, y con todo gusto les estaremos respondiendo. Señoras y señores, es Carmen Peña y está en vivo en La Pop 101.5. Te propongo comenzar con historias, una y una de México, una de Argentina, para empezar a entrar en clima. ¿Qué te parece, Carmen? Venga, amigo, pues que si estamos en eso, de verdad, estamos ansiosos de escuchar historias, historias y más historias. Comienza Carmen Peña en vivo en La Noche Paranormal. Te escuchamos, Carmen. Buenas noches. Mi nombre es Agustina Rendón Medina. Esto me pasó hace 20 años. Cada que llegaba la hora de dormir, era un verdadero tormento para mí. Lo que yo menos quería era acostarme para descansar. Sí, sí, de verdad, aunque suene ilógico. Ahora les explico por qué. Todas las noches, en cuanto me recostaba, en mi oído escuchaba el susurro de voces de niños que me decían: ¡Ayuda! 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 Las vocecitas, no sé, yo me imagino, calculo que eran de niños de entre 3 y 5 años. Al principio solo las escuchaba,
pero yo no me atrevía a quitarme las cobijas, el cobertor de la cara, pues eso me daba un pavor enorme. Imagínense con qué me podía encontrar. Si ya estaba escuchando eso, yo no quería ver nada más. Pero un día de verdad me harté, me cansé de estar escuchando eso, y lo único que se me ocurrió contestar fue: bueno, ¿y yo cómo les ayudo? ¿Qué quieren que haga? Pero nadie, absolutamente nadie me contestó. De hecho, aquello hizo que las voces dejaran de escucharse. Después de eso, varias noches dejaba sin cubrir mi cara, y a cierta hora sentía cómo sus manitas pasaban por mi rostro. Eso era aún más escalofriante, tanto que a pesar de sentir eso, nunca tuve el valor de abrir mis ojos, pues me daba muchísimo miedo descubrir quién estaba ahí o quién lo hacía. Así pasé más o menos 5 años padeciendo de ese terror nocturno, hasta que sin explicación alguna, aquello dejó de suceder, afortunadamente. Bueno, como ustedes dicen en el programa, que tengan dulces, pero muy dulces, pesadillas. Carmen Peña en México. Hola Héctor, hola Carmen. Somos de Lobos. Esta historia nos pasó hace 7 años. Era verano. Habíamos ido de vacaciones con amigos a Sierra de la Ventana. Uno de los días nos fuimos a conocer Epecuén. Anduvimos caminando por todo el pueblo, mirando las ruinas. Y en una que parecía haber sido una carnicería o algo así, porque estaba todo azulejado por dentro, nos sentamos en el umbral de la ventana. Era una edificación no tan destruida como las otras. Unos se habían sentado y mi niña, que tenía en ese momento 4 años, y yo nos quedamos paradas en la vereda frente al local. Estábamos charlando y pensando en lo que había sido ese pueblo en algún momento, cuando de repente mi nena nos dice: «Shh, hablen más despacio, que la señora quiere hacer dormir al bebé». «¿Qué señora?», le pregunté. «La que está ahí adentro», dijo. Todos miramos para el interior del local y obviamente no vimos nada. Pero igual dijimos: «Está bien, vamos a seguir caminando, así la dejamos tranquila». Nos miramos y nos fuimos para otro lado, así seguíamos conociendo el lugar. Nuestra hija aseguró haber visto a una mujer. Uno de los vecinos del sitio, cuando nos alejamos de ahí, nos contó que efectivamente una mujer había matado a su hija y luego se había suicidado. Siempre pensamos que mi hija fue testigo de esos espíritus. Mi historia es real. Hola, Héctor, Rosy. Hola, Carmen Peña. Mi nombre es Diego y justamente creé esta historia para ustedes. Una noche tranquila, donde la luz de la luna reinaba radiante, Deina se encontraba en su habitación estudiando para un examen importante. Ella vivía en una casa grande y sus padres la habían dejado sola, pues ellos acudieron a visitar a un familiar. Deina estaba muy tranquila y concentrada en sus libros, cuando, de pronto, en el pasillo que pasaba fuera de su recámara, se escuchó como alguien o algo estaba rascando las paredes de madera. Ella, desconcertada, salió de su habitación a revisar que todo estuviera en orden, pero ahí no había nada raro. Solo vio la luz del foco del pasillo resplandecer con gran intensidad. Al mismo tiempo, escuchó que aquellas garras se acercaban a ella, arañando las paredes. Asustada, entró inmediatamente a su cuarto y cerró enérgicamente la puerta. Pero fue demasiado tarde, pues los rasguños largos y lentos comenzaron a escucharse ahora debajo de su cama.
completamente atemorizada. Veía su foco resplandecer tanto como si este quisiera estallar. Y sí. Sí, sí. Está expulsándola en la más temible oscuridad. Como pudo, tocó la manija de su puerta y salió corriendo por el pasillo. Pero a su paso, cada foco de la casa estallaba, mientras ese algo o alguien se acercaba a ella, afilando sus garras en la pared. Deina corrió hasta llegar a su patio, donde la luz de la luna la alumbraba. Y sin aliento, por la angustia que vivía, vio cómo su casa se hundía en un ambiente lóbrego y sombrío. Pero, ¿saben ustedes qué era lo más escalofriante de todo esto? Era que ella ya no sentía miedo. Por el contrario, ella sintió un gran alivio al notar que aquella oscuridad profana la había invadido. ¡Por fin! Salía a flote su verdadero yo. Sin embargo, el fin de esta historia no será hoy, pero esta noche tú deberías de agradecer el poder mirar la luz de la luna, pues esta podría ser lo último que veas cuando la oscuridad te atrape y se lleve el último aliento de tu alma. Dios. Héctor, Carmen, buenas noches. Mi hija, cuando tenía 2 años y todavía no hablaba, se asustaba de algo que estaba en el dormitorio. Yo al principio trataba de no darle importancia, pero cada vez era peor el miedo que ella manifestaba. Una noche, estábamos mirando televisión. Ella estaba sentada en mis piernas y de repente empieza a meterse cada vez más atrás mío. Me estaba empujando hacia atrás, como queriendo esconderse. Apago el televisor y le pregunto, ¿qué pasa, hija? Ella me balbucea, el nene, mamá. Y me señala la habitación. ¿Qué nene? Le pregunto. Y me dice, el nene, en la pieza. Me hace así y levanta su mano como hacen los bebés cuando quieren que te acerques. Desde esa noche nos costó horrores dormir. Pasó el tiempo y si ella estaba durmiendo conmigo, yo sentía que alguien me respiraba cerca. Me sentía identificada con lo que me había contado. Ahora ella tiene 17 años y me dice, mamá, tengo que decirte algo. Veo cosas. Hay personas en mi pieza. Los siento. Los veo caminar. Yo le dije que sabía. Por eso siempre íbamos a la iglesia. Lo que me olvidé de contar en el relato es que mirando fotos viejas, había una foto del padre de mi hija, que ya falleció. Ella en ese momento me lo señala y me dice, mamá, el nene de la pieza era él. Esta historia es real. ¿Qué tal? Escalofriante noche, historias del más allá, en la noche paranormal. Mi nombre es Ángel Valencia García, soy de la Ciudad de México y quiero contar mi historia. Desde hace tiempo, mi abuelito nos ha dicho que una persona que nunca se deja ver el rostro, lo visita siempre que está solo y se coloca a su derecha, a su izquierda o detrás de él. También dice que este ser no habla mucho, solamente le ha manifestado que no es malo. Por el contrario, este ente lo cuida, lo protege, lo ayuda y hasta le ha dicho que en ningún momento lo va a lastimar. En una ocasión, mi abuelo se empeñó en descubrir qué era eso que se le aparecía. Así que en cuanto estuvo solo y la sombra se hizo presente, le preguntó insistentemente quién o qué era. Pero no obtuvo respuesta alguna. Sin embargo, un par de días después, cuando la sombra se le apareció nuevamente, mi abuelo volvió a preguntar: ¿quién eres? Dime, ¿quién eres?
aquella sombra. Ahora sí le contestó. Me dicen Satanás. Pero tú puedes llamarme como quieras. Mi abuelo se quedó frío al escuchar eso, pues dice que aunque claramente podía ver a la sombra del lado derecho, él escuchó que le susurraban en su oído izquierdo. Mi abuelo, asustado, cerró sus ojos y cuando los abrió, estaba completamente solo en su cuarto. A partir de aquel día, ese ente ya no se le aparece. Lo raro es que él dice que se siente observado todo el tiempo. Gracias por leerlo en sus programas. Héctor, Carmen, buenas noches. Mi nombre es Sol, soy del barrio de San Cristóbal. Les cuento lo que nos pasó junto a mi marido. Íbamos caminando por la calle Combate de los Pozos desde Avenida Caseros con dirección a la calle 15 de Noviembre. Vi una sombra negra con forma de hombre que iba desde la calle y entró a un estacionamiento. Nos miramos con mi marido y nos dijimos, ¿viste eso? Estábamos a menos de 5 metros de la reja de entrada y cuando llegamos rápidamente, la reja estaba cerrada con cadenas y candado. Imposible que alguien en tan poco tiempo pudiera entrar. Esta sombra traspasó. Miramos adentro y no había absolutamente nadie. Además, en ningún momento escuchamos ruidos de apertura de reja, ni de cadenas, ni nada. Esa calle es silenciosa. No anda nadie por ahí. Tiempo después, viajábamos en un colectivo que viene desde Avellaneda, pasa por el mismo lugar, y empecé a escuchar un sonido muy, pero muy fuerte. Al principio pensé que era el freno del colectivo, pero cada vez era más fuerte, aturdía. Era un grito de mujer que me dejaba sorda. Nadie en el colectivo percibía esto. Todos estaban como si nada pasara y yo no podía soportar el sonido de ese grito desesperante en mis oídos. El recorrido que hicimos fue desde Avellaneda a Parque Patricios y el colectivo nunca hizo sonido de frenos en todo el trayecto. Ese grito de mujer lo escuché cuando pasábamos por el mismo lugar donde anteriormente habíamos visto a la sombra negra. Saludos para todos y ya les voy a enviar más experiencias paranormales. Señoras y señores, Carmen Peña en México, nosotros en la República Argentina, el dúplex, la batalla de historias, Carmen. Muy bien, mi querido amigo. Oye, qué tenebrosas y tremendas historias esta noche. Dios. Bueno, te hago un par de preguntas más y ya te dejamos porque estás al aire vos también con tu programa. Cuando termina Historias del Más Allá y vos volvés a tu casa en los momentos en los que haces el programa desde la cabina, desde el estudio. Yo ya te pregunté esto alguna vez, pero nuevamente me gustaría saberlo porque hay otra gente escuchando la radio hoy. ¿Te pasó alguna vez, te ocurrió algún evento sobrenatural en el regreso a tu casa o cuando volviste a tu casa después de hacer el programa? Debo comentar, mi querido amigo, que lo que he vivido creo que ha sido más de sugestión. Eso debo decirlo, porque cuando, como tú lo dices, regresaba sola, ahora ya hay alguien que va por mí, que me recoge y que, bueno, eso ayuda a que no regrese sola a casa. Pero mucho tiempo sí lo hice, así, tal cual, salía a esa hora de hacer el programa a las 12 de la noche, hora de México, y regresaba a la casa de todos ustedes, como decimos en México, en mi casa, que es la casa de todos ustedes. Y entonces, yo recuerdo muy bien que en una ocasión me espanté mucho. Uno, por tema de inseguridad, ¿sí? Eso que también se vive de repente, un miedo a que te puedan hacer algo, ¿no? Y dos, porque pues ya no hay gente, ya no hay automóviles a esa hora o son muy pocos los que están circulando. Y recuerdo muy bien que en un alto que me tocó, pues yo estaba ahí parada y veo de reojo a mi lado izquierdo justamente a
O sea, te puedo jurar que yo vi claramente que era como un monje. Así, o sea, yo lo vi muy bien. Era un monje, era la figura, porque la capucha era inconfundible. Entonces, en ese momento, o sea, estaba a escasos metros de mí, pero él estaba como agachado, es decir, la mirada hacia abajo, y pues la túnica negra completamente le cubría todo, todos los pies. O sea, yo no vi si flotaba o si tenía pies, nada, porque la túnica cubría todo. Yo vi eso claramente y me pasé el alto, o sea, me pasé el semáforo en rojo. Yo dije, no me importa, yo me voy de aquí. No sé si sea una persona real que probablemente me pudiera hacer algún daño, o que sea un fantasma, algo así, no sé. Siempre he pensado, mi querido amigo, claro que creo en todos estos fenómenos sobrenaturales, por supuesto, y tan creo que sé que estoy expuesta, tanto tú como yo, lo siento mucho, mi querido Héctor, pero al manejar tanto estos temas, pues sabemos que estamos expuestos a que en cualquier momento tengamos una manifestación. ¿Por qué? Porque movemos demasiada energía, y energía, al contar relatos, siempre me da un pavor ir al baño en Mexiquense y decir, Dios mío, que no se me aparezca la niña de la que me acaban de contar la historia. ¿Por qué? Porque me la contaron, y probablemente esa niña ahora se me manifieste a mí. Entonces, en esa ocasión, yo me acuerdo que aceleré. Llegué espantadísima a casa porque, o sea, de ahí no respeté ningún semáforo en rojo. Yo me seguí, tenía mucho miedo. Pero al día siguiente que regresé, y que justo me paré, estaba con luz, era en la tarde, volteé al lugar donde yo estaba segura que vi a ese monje, y me percaté que había una bolsa como cubriendo un arbusto. Entonces era una bolsa negra que podía simular a un monje. Claro, la capucha no, o sea, esa, claro, no hay duda, yo vi el pico de su capucha, pero no, es decir, puede ser que yo haya confundido esa bolsa más mi miedo más bla en un monje, y que realmente nunca haya pasado, pero estoy segura de que por lo menos me ocasionó muchísimo miedo, y que si bien era la bolsa, aquella noche tenía otra figura muy muy diferente. Entonces eso es como de lo más tétrico que me ha pasado, pero debo confesar que a lo mejor pues fue parte de mis nervios y de esa parte de regresar sola, cosa que hoy digo, pues ya si se me aparece la llorona o algo, pues vengo acompañada, así es que ya no estoy tan solita. Es Carmen Peña con nosotros en vivo en esta noche de jueves 3 de febrero. Carmen, como siempre, un gusto y un lujo hablar con vos. Volvemos la semana que viene. Feliz aniversario de Historias del Más Allá. Repetime, ¿cómo hacen para seguirte, para encontrarte a vos en redes? Muchas gracias a ti, mi querido Héctor. Pues muy fácil, búsquenme como Carmen Peña, esto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y ustedes también pueden buscar al programa como Historias del Más Allá en Facebook. En YouTube estamos transmitiendo también en vivo, búsquenos como Historias del Más Allá Radio Mexiquense a las 10 de la noche hora Centro de México, es decir, 1 de la mañana hora Buenos Aires, Argentina. Y también ustedes nos pueden buscar en Twitter como @delmasallá_ y hacer contacto con nosotros. Carmen Peña en vivo con nosotros. Carmen, buen programa, nos vemos el próximo jueves. Abrazote, amigo, que tengas éxito en todo, todo, todo lo que sigas haciendo esta noche, y por supuesto que me despido de todos ustedes, no sin antes decirles que tengan dulces, pero muy dulces, pesadillas. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en La Noche Paranormal. 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 Escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. Hola, buenas noches. Estoy escuchando la radio y pasaron un mensaje que yo mandé el viernes. Este aquí que estoy sentada en el auto con la ventanilla baja porque estoy esperando algo y se me trabó el auto. Me parece que me voy a tirar del auto. ¿Verdad? Lo estoy diciendo, ¿eh? De verdad.
me agarró un poquito de miedo. Hola Héctor, buenas noches. Habla Walter de Palermo, el chino. Recién dejé un pasajero, trabajo con la aplicación. Y estaba escuchando el arranque del programa, como siempre. Y cuando una de las oyentes que llamó y contó de la historia de Rodrigo, en el teléfono me apareció la foto de Rodrigo. Una cosa, la verdad que no soy de escuchar el programa, pero no soy de que me pasen estas cosas y nada, quería contárselos. Un abrazo para todos. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Son sincronicidades, o como dice Antonio, coincidencias significativas. Señoras y señores, llegó el momento, suban el volumen. Los invito a todos a escribir en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Suban el volumen en este jueves 3 de febrero del 2022. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Suban el volumen. Historia central retro. En el aire. Esta es la historia real de Bajo la luz de la luna, en primera persona. Crecí en Oberá, Misiones, y provengo de una familia de campo muy trabajadora. Lo que quisiera narrar tiene que ver con un grupo de personas en especial. Los Vera. Conocí a aquella familia a través de Mirna y Leopoldo Vera, dos hermanitos con los que compartía la escuela rural, que eran los más pequeños de ellos. Sus padres no los dejaban ir a catequesis y eran los únicos en el pueblo que cerraban la puerta cuando pasaban las procesiones de los patronos de Oberá a bendecir las casas. San Antonio de Padua, los 13 de junio, y de la Virgen de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Mirna y Leopoldo conocían cada recoveco del monte y sabían todas las leyendas del lugar. Por eso, era un placer andar con ellos y ser su amigo, aunque no todos los padres dejaban andar con ellos a sus hijos. Una frase que una vez dijo al verlos el ruso Carmona, el almacenero del barrio, me quedó grabada y lo ejemplifica. «Mirá, ahí van los sin bautizo. Hacé una señal de la cruz cuando pasen porque tienen el alma negra». Mis padres no tenían problemas. Conocían a los Vera desde hacía muchísimos años. La gente del pueblo, que era mala, ignorante o las dos cosas, decía que andaban en tratos con San la Muerte o el Mandinga. Cada tanto, Ernesto, el padre de los chicos, se iba de la casa por varios días. Lo solían contratar para vigilar haciendas de té o yerba mate. Pero las malas lenguas decían que en realidad hacía brujería. Yo jamás vi algo malo en ellos. Su casita era muy humilde como para hacer tratos con entidades del más allá. Yo tenía permiso para abrir la verja sin permiso. Siempre me saltaban sus tres perros negros, que me recibían a lengüetazos. Los últimos días de los Vera en Oberá fueron ásperos. El padre debía ausentarse durante un fin de semana cuidando de una hacienda de té, y la madre estaría en Posadas viendo a una hermana mayor, así que los hermanitos quedaron a cargo del abuelo. A la hora de esas siestas infernales de Misiones, cuando hace un calor de mil demonios, estábamos en el patio de los Vera, comiendo mandarinas con Mirna y Leopoldo. Escuchamos ruidos en la puerta y fuimos a ver qué pasaba, porque nunca ocurría nada en el barrio en aquellos finales de los 80. Pero nada más, era un tipo en un carro que le ofrecía unas damajuanas de vino al abuelo. Tuvimos que llevar al patio trasero a los perros, que le ladraban al del carro como locos. Cuando la tarde caía, fuimos a ver al abuelo y nos reímos de lo lindo, porque se había mamado y dormido en su sillón, mientras roncaba con una damajuana de tinto en el regazo. Decidimos salir a ver caer el sol en una laguna cercana que los Vera conocían muy bien.
Al llegar allí, oímos voces cerca del lago. Nos escondimos para ver mejor. Eran tres tipos, afilando machetes. Uno de ellos era el supuesto vendedor de vino. Sí, el viejo duerme, pero tiene unos perros que asustan más que el bombero. Sería mejor buscar otros, pero don Augusto Toledo quiere a los sin bautizo, dijo. Al oír eso nos asustamos. Yo retrocedí y me tropecé. Nos oyeron y se nos vinieron al humo. Mira, Rolo, son los sin bautizo y otro gurí, dijo el que le había llevado la dama Juana al abuelo. Nos ataron y echaron de costado en los asientos de atrás de un auto. Partimos rumbo a quién sabe dónde. Nuestros gritos y llantos fueron en vano. No había nadie alrededor. Cuando el auto paró, había caído la noche y creímos haber llegado a destino, pero no fue así. ¿Qué es eso? ¡Písalo, Rolo, písalo! ¿Qué haces? Dijo el tipo del carro de damajuanas. Oímos unos rugidos terribles de un animal que debía ser enorme. Pronto eso saltó y pasó caminando por encima del capó y el techo, y bajó pisando el baúl. Se escuchaba cómo se hundía la chapa profundamente. Eso pasó junto a la ventanilla trasera y alcancé a ver que era negro y enorme. Se oyeron más rugidos y gritos de dolor de estos hijos de puta y el animal. Rolo, tírale. Te digo que es el yaguarú. ¡Tírale! Gritaba el que había emborrachado al abuelo de los Vera. Se oyeron varios tiros y un chillido canino. Algo desgarraba a nuestros secuestradores. Mirna y Leopoldo me ordenaron que cerrara los ojos. Al cabo de un rato, pude sentir que algo similar a un perro entraba al auto y mordía nuestras ataduras. La inexplicable mezcla de olor a sangre y vino en su aliento llegaba hasta nosotros. Sentí la mano de Mirna tomando la mía y llevándome fuera del auto. «No mires atrás», me dijo. Caminamos un buen rato hasta hallar una casa y pedir auxilio. Los hermanitos, no sabía entonces por qué ni cómo, se mantuvieron calmados en todo aquel caos. Cuando fui a ver a los Vera, ya estaban haciendo mudanza. Me extrañó ver al abuelo con un brazo vendado. No hay nada, mi hijo. Los perros se pusieron nerviosos porque los chicos faltaban y uno me mordió. ¿Viste cómo son? Tienen un sexto sentido. Por suerte los solté y fueron a buscarlos. Pero bueno, esos mierdas querrán venganza, así que nos vamos. Días más tarde, me enteré que los secuestradores habían sido hallados despedazados. Tenía la esperanza de que los Vera se hubieran enterado y volviesen, pero nunca pasó. No volví a saber de ellos hasta hace pocos meses, después de 30 años. Yo estaba en homicidios de la policía de Misiones. Me tocó ser parte de la investigación de un crimen en un campo en las afueras de Oberá, donde un tipo fue hallado hecho pedazos. La principal sospechosa era Mirna Vera, su exnovia, mi amiga de la infancia, a la que nunca había vuelto a ver. Decidí interrogarla personalmente. La llamé contándole lo que pasaba y que prefería que me dijera qué ocurrió antes de que las cosas pasaran a mayores. Quería ayudarla, así como ella me había ayudado cuando nos secuestraron. Me arriesgaba a perder el trabajo, pero era mejor hacerle las preguntas que tenía guardadas en ese momento que seguir haciéndome las otros 30 años. Cuando llegó a mi casa, no podía creerlo. Estaba joven, hermosa. Mirna había vuelto a Oberá hacía poco. Tenía moretones ya amarillentos en el rostro, el cuello y los brazos. Se había puesto en pareja con un rugbier que la llenó de golpes y maltrato psicológico por años. No lo denunció. Ese rugbier era el desmembrado de mi caso. Sobre su muerte, ella solo me dijo que fue la última en verlo con vida. Decidí no hacer más preguntas para no encontrarme ante una verdad que no podría tolerar. Ella me agradeció con un beso que no rechacé. Aquella calurosa noche, el infierno estuvo encantador. Al despertarme, Mirna ya no estaba. Sentía ardores en mi espalda que se volvieron dolor cuando me levanté. Las sábanas tenían rastros de sangre. Me miré en el espejo y vi que eran unos arañazos no muy profundos, pero marcados. Sonreí, aunque no recordaba cuándo me los había hecho. Las semanas pasaron y comencé a sentirme mal. Algo no estaba bien conmigo.
Por esos días, estaba asignado a un caso horrendo de un niño abusado y asesinado. Cuando me dijeron el nombre del sospechoso, me quedé helado. Don Augusto Toledo, un octogenario, aquel al que nos habían prometido de chicos cuando nos secuestraron. El cadáver del niño había sido hallado cerca de su finca principal, con extensas plantaciones de yerba mate. Ansiaba verlo en juicio y contarlo de hacía 30 años. Me enfurecí cuando una tarde mi superior me dijo que el tipo era intocable, que me hiciera bien el boludo. Otra vez me sentí extraño. No solo era impotencia, era algo más. Era la rabia más furiosa de mi vida. Fui hasta mi casa y con una ira terrible rompí todo lo que pude y se me nubló la mente. Volví en mí caminando por la noche hacia mi casa, dolorido, y vi en el noticiero de un kiosco una nota sobre una masacre en la finca Toledo. No supe por qué sonreí al verla, pero durante la caminata, a los recuerdos vagos iniciales, los sucedieron los nítidos. Me vi en flashes corriendo a través de los campos, saltando alambrados y cercas como si nada, rompiendo la puerta de entrada de un solo golpe, sintiendo que las balas de sus matones apenas me rasguñaron, despedazando al viejo violín de Augusto Toledo y huyendo a casa como había ido. Mientras de a poco volvía a mi estado original. Ahora lo sé. Tengo el poder del Yaguarú. El legado de la familia Vera, desde hace generaciones. El poder del hombre lobo. Lo tenía su abuelo, que nos había ido a proteger cuando nos secuestraron y se excusó tan vagamente. Y ella lo heredó, en sus venas. Este es el regalo que Mirna me legó. Con los lobos se aprende a aullar, así como en los campos de batalla. Sean astutos para poder conocer mis trampas. Y fuertes para huir de mí. No quiero volverme furioso de nuevo con nadie, porque hay algo rondando, algo acechando bajo la luz de la luna. Esta historia es real. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Hashtag de 2024 Pop Radio. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Mateo habla. Hola, Mateo, bienvenido. Che, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Mirá, es la primera vez que llamo. Bueno, nada, lo primero que te quería contar es que tengo un montón de historias, ¿no? Sí. Muchas pasaron en la casa de mis viejos. Muchísimas, pero bueno, la que tengo la oportunidad de contar ahora no es una historia que pasó en esa casa, sino que fue, digamos, cuando yo era más pibe, un grupo de amigos. Sí. Nada, tenía un amigo del barrio que íbamos a jugar a la... Perdóname que estoy agitado, pero estoy cocinando. Sí, tranquilo, tranquilo. Bueno, iba a jugar a la casa de este amigo. Yo cuando era chico, estamos hablando de la primaria, ¿no? En los años 90. Nada, de golpe me entero de que fallece la abuela de mi amigo. Y ellos se mudan de casa. Yo soy de Castelar, vivían cerca de mi casa y se van para el lado de Castelar Norte, digamos. Una casa grande donde vivía su abuela. Cuando fallece su abuela, se van para esa casa. Y lo que pasó fue lo siguiente, o sea, un día la madre de mi amigo, mucho más adelante, ya estamos hablando de año 2008, yo fui a hacer una changa ahí, un laburo de herrería, me pidió que soldara unas sillas y que soldara una reja, unas sillas de jardín de esas antiguas de... que son con varillas dobladas. Sí. Y nada, sueldo las sillas en el patio y entro a la soldadora por el pasillo. Eran dos casas, una casa adelante y una casa atrás. Atrás alquilaba un amigo y en el frente vivía la madre de mi otro amigo. No digo los nombres por una cuestión de privacidad. Nada, la cuestión es que cuando voy a soldar las rejas me olvido de entrar los electrodos.
Y vuelvo al patio para buscar los electrodos, y de golpe en el espejo aparece una persona parada atrás mío, un señor gordito, de traje, sí. Pelado. Ajá. Detrás mío lo veo. Ajá. Me doy vuelta y no veo a nadie. Desapareció. Desapareció al toque. Claro, sí, no, salí, pero volando. Y el asunto es que, bueno, no estaba la madre de mi amigo cuando estaba haciendo el trabajo. Y me fui a la casa del fondo donde alquilaba a mi otro amigo. Uh-huh. Y le cuento, mirá, pasó esto otro. Y nada, después cuando llega la madre de mi amigo, yo nunca me había enterado de cómo había muerto su abuela. Uh-huh. ¿No? Y me dice, mirá, le cuento, mirá, pasó esto. Y se va corriendo a buscar una foto. Uh-huh. Y me trae la foto de lo que sería su abuelo, que yo nunca lo conocí. Y nada, era la persona que vi en el espejo. Mira vos. Entonces, ahí me cuenta la historia de que la abuela se había suicidado. Tiempo después de que se suicidó el abuelo. O sea, la abuela había tenido como una especie de regresión, me contó. Digamos como que, nada, una señora grande que se sentía como, o se creía como una niña, me contaba eso ella. Uh-huh. Y nada, me cuenta eso, y que el señor, el abuelo, no lo pudo soportar y se suicidó. Era un ex militar el hombre. Qué locura. Ni bien se suicida el señor, me cuenta que, como que, no sé, le hizo como clic en la cabeza a su abuela. Y nada, como que volvió a la normalidad. Y tiempo después, la abuela de mi amigo va al cementerio donde estaba enterrado el abuelo, ¿no? El marido. Uh-huh. Y se suicida frente a la tumba. Y me preguntaba, la madre de mi amigo me preguntaba, como desesperada, casi llorando, si la había visto a su madre, ¿no? A la abuela. Uh-huh. Y nada, o sea, yo tuve un montón de historias allá en mi casa, pero quería contar esta primero porque fue la que más me llamó la atención, porque me enteré a raíz de algo que vi. Me enteré de toda una historieta que había pasado atrás, ¿no? Claro, claro. No doy los nombres porque, bueno, son cosas privadas de otra familia y eso. Claro. Che, gracias por compartir tu historia y tu vivencia. Te mando un gran abrazo, loco. No, por favor, gracias, Héctor. Buenísimo el programa. Bueno, mi familia está toda escuchando. Excelente. Seguramente esperaban una historia de las que pasó en la casa, pero bueno, decidí contar esta porque, nada, me resultó más extraña todavía. En otro momento nos contás otra. Che, contale a todo el mundo que estamos en Pop. Por supuesto, Héctor. Dale, bueno, te mando un abrazo. Un abrazo grande, loco. Un abrazo. Chau, chau. Son los últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche de este superjueves 3 de febrero del año 2022. Para los que recién llegan, en Twitter, como siempre, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Y otra experiencia también te quería compartir, ya te mando el segundo audio. Otra de las cosas que te quería compartir, me pasó una vuelta trabajando acá de noche. Recién empezaba. Y era como eso de las 3 de la mañana, por ahí. Me acuerdo que se estaba terminando de cocinar el pan. Se siente que chiflan ahí en el portón, porque nosotros tenemos un portón con rejas y una puerta de chapa grande. Se siente que chiflan. No le doy bola. No, debe ser mi jefe jodiendo, digo yo. A veces mi jefe jode. O te asusta, o a veces muchos de mis compañeros te asustan también. No, esto debe ser este debe estar rompiendo las pelotas. No le doy bola. Segundo chiflido, no le doy bola. Al tercer chiflido ya se escuchaba muy fuerte y agudo. Salgo y no había nadie. Se vuelve a escuchar otra vez y también
se... se sigue escuchando, también se seguía escuchando más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que empezó a revolear las cosas y bueno, tuve que rezar también y se fue. Igual seguía molestando, golpeando la reja y hasta el día de hoy sigue apareciendo. Espíritus insistentes, ¿no? ¿Quién habla por el teléfono? Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas? Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, lo mío no es una historia, sino una realidad. A ver. Yo hace un año me mudé y no es que me aparece algo, es que está permanentemente cuando yo estoy. No es un... es como una bruma que se mueve por toda la casa. Y vos sabés que... No sé explicártelo, pero es permanente. Pero desde hace un año es permanente la bruma que, perdóname, que cuando, se mueve. Cuando hablas de bruma, me da la impresión de que vos llegás a verlo. ¿Vos podés ver algo? Sí, se puede ver. Ay, pero no, no es una forma definida. No es una forma definida. Pero se sienta. Yo estoy tomando mate, se sienta. Y yo ya me acostumbré. Yo le comento a la gente, ¿viste? Me dice, no, vos de guardia, vos estás loco. ¿Qué vas a ver eso? Pero está. Hay gente que viene, lo ve, y se va, ¿viste? Se acá. Pero otros no lo ven. Y... a ver, yo quiero intercambiar, ¿viste? O sea... sí. Está. Es algo rarísimo, no sé cómo explicarlo, pero está bueno que es lo permanente eso, que lo puedas está bueno que lo puedas contar, perdón, se escucha medio mal. Y de hecho, cuando empezaste a hablar conmigo, me está reportando acá la gente, se escuchó una voz gutural, se escuchó algo más de fondo, Puede ser. Dios mío. Oíme, ¿y pasó algo en tu vida desde el momento en el que empiezan a aparecer estas entidades? ¿Pasó algo puntual? Digo, ¿te acordás el momento en el que empezó a aparecer? No. Yo directamente, vos sabés que el primer día que voy a la casa, vos sabés que estoy cocinando y siento como que hay algo. Claro. Y cuando me doy vuelta entre la pared del baño y la pieza, veo algo, como, viste, cuando vos te das vuelta, ¿qué pasó? ¿Viste? Y te das cuenta que pasó algo. Claro. Y bueno, voy, miro, y vos sabés que había una forma, pero altura de una persona. Pero no tenía forma de una persona, es como una neblina del tamaño de una persona, ¿viste? Y se mueve por todos lados de la casa, ¿entendés? Y ¿a quién le digo? ¿Viste? Me van a tratar de loco, pero bueno, está ahí, es permanente, ¿viste? Che, gracias por compartirlo, te mando un abrazo. Dale, y bueno, es eso nada más, ¿viste? Te quería comentar, y no es que me hace algo... nada, está. Claro, está. Bueno, oíme, por algún motivo sos testigo. Te mando un abrazo. Dale, Héctor, gracias. Gracias, loco. Bueno, es un programa muy fuerte, son los últimos minutos, hay muchísimas historias. Si quieren aprovechar para hablar en vivo conmigo, en el final de la noche del jueves, manda la palabra vivo, 2 puntos, ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073. La palabra vivo, 2 puntos, el título de tu historia al 11 27 84 1073. Buenas noches, Héctor. Soy Erika de Villavoz. Te felicito por el programa. Es lo más en lo paranormal. Bueno, te quería contar mi historia que yo viví con mi marido. Bueno, mi marido en ese momento trabajaba para una empresa de panes, no sé si puedo decir la marca, Fargo. Entonces tenía su uniforme de Fargo, ¿no? Y usaba su mochila. Nos fuimos a dormir a la noche y él se levantaba tipo, ponele, 4 de la mañana.
Entonces yo me levantaba con él para conversar un rato y después cerrar la puerta con llave, con traba, todo lo que tengo. Y lo veo, viste, estábamos conversando y me saluda, me da un beso, bueno, chau, chau, después te llamo, que esto, que el otro, baja la escalera, cruza la reja y se va. Cuando cierro todas las puertas, voy a mi habitación y estaba durmiendo. El cagazo que me llevé, no te puedo explicar. Y bueno, averiguando por gente que está en el tema, me dijeron que es un déjà vu. Así que, y bueno, y después tengo otras historias más, porque yo siempre vi cosas y bueno, te las voy a ir compartiendo con el tiempo. Pero esto me dejó la piel de gallina, porque cierro la puerta, lo saludo, le doy un beso, baja la escalera, pasa la reja y cuando entra a mi casa estaba durmiendo. Así que un déjà vu real, real. Bueno, gracias Héctor, un beso grande, vamos por más Trasnoche Pop. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Yo les agradezco a todos los que me tiran buena onda, a todos y a todas las que tiran buena onda. ¿Quién habla por el teléfono? Hola, buenas noches. Sí. Hola, buenas noches. Mira, soy Patricia de San Luis. Muchas veces yo he dejado mensajes, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo, Patricia. Recuerdo además tu tono de voz. Me animé a llamar. Bueno, bienvenida, Patricia, te escuchamos. Ah, bueno, bueno. Bueno, gracias. No sé cómo me animé porque me cuesta mucho. Ahora te voy a contar algo. Yo, mira, en septiembre, a fines de septiembre, yo te envié un audio y un video que me pareció muy interesante. Pero parece que se te pasó, nunca lo pasaste. Ah, mira, puede ser, probablemente. Puede ser, bueno, recibí muchos mensajes, puede ser que se te haya pasado. Recordame durante, de qué se trataba. Yo te cuento primero. Yo había recibido... ¿Perdón? ¿Hola? Tenemos un delay en la comunicación. Te decía, recordame de qué se trataba el audio. Sí, 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 de Orbes. Mirá, sucede que vinieron mis primos, que mis primos son investigadores del fenómeno OVNI. Vinieron con una pareja, todos muy interesados en todas estas cuestiones parapsicológicas. No hay cosa que a mí me interese más que la parapsicología, ¿no? Las cosas raras, sin aparente explicación. Entonces, bueno, te imaginas, tuvimos cosas interesantísimas de qué hablar. Ellos lo han conocido a Fabio Serpa, qué Juanjo Benítez. Bueno, todo muy interesante, lindísimo. Yo les digo, una de las noches que estábamos charlando, miren, aquí en Merlo, San Luis, hay un lugar que se llama Rincón del Este, donde pasan cosas raras. Pongámoslo así. Y les digo, yo quisiera ir a la noche, porque yo sola no me animo, me da mucho miedo. Inmediatamente, ellos inmediatamente se engancharon y dijeron, vamos, totalmente, vamos. Éramos cinco personas, bueno, ahí más o menos me animo. El lugar es muy oscuro, yo los iba guiando, fuimos en su 4x4, bajamos, súper oscuro todo, cada uno iba con su cámara, yo llevaba mi celular, un celular común y silvestre, y bueno, íbamos apuntando, sacando fotos, de repente aparecía algún pequeño orbe, hasta que en un momento apunto a un lugar, yo estaba solo en ese momento, ellos unos cuantos metros más lejos. Y bueno, mira, Héctor, fue impresionante, comenzaron a surgir, pero cantidad de orbes, como que se me venían encima, es decir, a la cámara, por supuesto. Pero fue algo tan maravilloso que yo recuerdo cuando vos decís lo parapsicológico no es solamente tétrico, ¿no es cierto? Claro. Esto fue agradable. Y yo te mandé, yo lo filmé, me puse enloquecida, lo llamé a ellos que estaban unos metros lejos de mí, les digo, vengan, tienen que ver esto, no se imaginan qué locura. Bueno, porque fue una cosa impresionante, yo creo que vale la pena mostrarlo. Vale la pena, seguro, porque yo he fotografiado y he filmado orbes. Lo he hecho en mi vida porque me fascina, pero como esta vez, nunca. Vos no sabés qué. Qué bonitos, aparte, una cosa colorida, bueno, no, hay que verlo, te digo que hay que verlo, yo te mandé ese video, y bueno, ahora, qué sé yo, si vos querés lo busco y te lo vuelvo a enviar. Dale, te voy a pedir que me hagas ese favor, así los tenemos disponibles para primero verlo nosotros y después compartirlo con la gente.
Por supuesto, no hay manera que eso sea fraguado. Aparte vos te vas a dar cuenta, vos estás habituado a estas cuestiones, te das cuenta. Uh-huh. Aparte no, soy muy torpe yo con las cuestiones tecnológicas. Lo único que hice fue apuntar a un lugar bien oscuro entre unas matas, ¿no? Matas de arbolitos, y fue impresionante. Ahora te lo voy a mandar y lo vas a ver, porque vale la pena, te aseguro que vale la pena verlo, disfrutarlo, porque es algo para disfrutar y hacerlo ver, porque es muy, muy lindo, muy lindo. Esas cosas se ven acá en un lugar que se llama Rincón del Este, Merlo. Gracias, Patricia, te mando un beso grande. Un lugar muy especial. Merlo es un lugar muy especial, Héctor. Una cosa que te va a gustar, sí, quiero decir, Héctor. Hola. Bueno, no quiero dar saludos a nadie. Lo que quiero es desearte lo mejor, que se cumpla todo lo que deseas que se te cumpla. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar siempre. Y te seguiré escuchando. Por favor, por escucharme a cualquier momento. Un beso grande, a Patricia. Había un inconveniente técnico con algunas comunicaciones, lamentablemente. ¿Quién habla por el teléfono? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, se cortó, sí, estaba complicado el tema. Si les parece bien con esta llamada, vamos a buscar el material de Patricia para compartirlo en redes. Síganme en Instagram, ya saben, @HéctorLocutorOK, tiene la tilde azul, no se pierdan ningún contenido en mi cuenta de Instagram, en @HéctorLocutorOK. Con esta historia salimos del clima paranormal. Contanos tu experiencia paranormal. 11-2784-1073. El WhatsApp de la noche paranormal. Héctor, buenas noches. Te comento que, bueno, soy chofer de camiones, te escucho todas las noches. Y se lo por la ruta 9, porque por la 8 el internet es una porquería. Te agradezco por la compañía. Te mando un abrazo. Muy buena la radio. Gracias, loco. ¿Quién llegó a las 12 de la noche con nosotros en este super jueves 3 de febrero? 11-27-84-1073. Quiero videos. Héctor, sí. Llegamos a las 12. Dale, loco. Yo, cada que puedo, soy camionero. Cuando tengo la señal. Paranormal. Vamos, loquillo. Perfecto, llegué a las 12. Escuchando la paranormal y cocinando la pana. Vamos, loquito, ¿quién llegó a las 12 de la noche en la República Argentina? Quiero videos por el WhatsApp paranormal, por el 11-27-84-1073. Héctor, Daniel, sí. La de Ciudad Vita, llegué a las 12, papá. Vamos, loco. Saludos. Este programa y todos los programas de la noche de paranormal los cuelgo en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor. Suscríbete gratis a mi canal de YouTube, apretá el botón de suscripción, seguí mi contenido y ahí puedes hacer maratón de la noche paranormal. Puedes escucharnos cuando quieras en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Sigue hasta las 12. Vamos, loco. Mi historia. Paranormal. Rompiste el corazón. Bueno. Mira a las 12, Héctor. Un abrazo. Vamos, loco. Héctor, sí. Llega a las 12 con vos. Gracias. Andrés de Longchamp. Chau, Andrés, querido. ¿Qué onda, Héctor? ¿Qué onda, guacho? Papá, llegamos a las 12 como todos los días. Aguante la radio paranormal. ¡Paranormal! Aguante paranormal, capo. Hola, Héctor. Hola, buenas, chiquis. Contarte que me tenés atrapada con el programa. No salgo ni a la esquina. Muy bien, querida. Acá hasta las 12 de la noche. Haces muy bien. Escuchando la radio. Sí. No salgo ni a comprar. Voy a adelgazar, también. Y bueno. Pues, no viene mal. No me quiero perder nada. No te pierdas nada, querida. Por favor, está re buena la radio. Te felicito, los quiero mucho. Buenas tardes. Gracias, che. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, si te llaman de Ivope en estos días que ya empezó febrero, te van a llamar de Ivope, de la medidora de rating, de Cantar Ivope, o te van a mandar por mail la encuesta. Por favor, respondela. Es muy importante que participes, que te involucres con la encuesta de rating. Es la única manera que nos podés ayudar para que suba nuestro rating. Lo que tenés que hacer es contestar que sí, que escuchás radio de noche, que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop Radio 101.5. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás Pop 101.5. Héctor. Hola. Héctor, estamos hablando como loco. Vamos, loco. Y te estamos aguantando. Espero que no venga el fantasma y nos lleve. Vamos, guachín. De 20 a 24 en Ciudad Gótica escuchamos a Héctor Rossi. ¡Paranormal!
En la paranormal. Muy bien, querido, muy bien. Héctor, buenas noches. ¿Cómo buenas te va? Nights. ¿Cómo, bueno, como siempre, loco. Acá Jorgito y Carlito. ¿Qué haces, Jorgito y Carlito? El móvil, te escuchamos siempre. Arrancamos al turno y prendemos automáticamente la radio. De San Miguel te escuchamos. Seguimos cada uno de los Vamos, eventos loco. Que van mencionando y que son, pero desgarradores para el que no está en estas cuestiones. Un abrazo de San Miguel, te escuchamos, te para seguimos. Ay, no. Y bueno, aguantamos hasta las 12. Muy bien, loco. Estoy re contento que vuelve Ludmila Gurchenko a Pop Radio. Me encanta, loco. Me encanta que estamos volviendo todos, ¿eh? Vuelve Rodrigo Lucich con ATR y vuelve Ludmila Gurchenko a Pop Radio, que es también su casa, es nuestra casa. Y gracias a vos que estás del otro lado, ¿eh? Che, nos vamos, gracias por todo. Chau, Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio. Estuvo Alejo Moran en la primera parte del programa. Noel Padrón en la locución. Iván Cano y Lautaro Villamor están en la producción. Está Rodrigo Blanco editando todo. Alejandro Pérez y Javier Fábregas coordinan la radio. Yo me llamo Héctor Rossi. Faltan 9.